Carmen, ánimo para vosotros y para todos los milenarios. Aquí tenemos nuestro bizcocho para esta noche. Y como todavía nos sobraba tiempo, hemos hecho un homenaje al Conce de Carmen y aquí está nuestra cazadora milenaria. Hola Carmen, hola Iker, hola amigos de la familia de Milenio Life. Me encuentro en Alemania. Aquí la situación de momento es un poquito más tranquila. Eh, la estimación de la situación que tiene el gobierno alemán es de alto riesgo. Y bueno, aunque ya desde un principio el gobierno alemán dijo que posiblemente el 60% de la población se iba a contagiar y ya se tomaron unas medidas al respecto. Las tiendas permanecen cerradas, excepto las de primera necesidad, que creo que es igual que en España, y también hay un cierre de fronteras. Eh, la zona más complicada es la de Bavaria, que está cerca de Austria, que es uno de los epicentros de aquí del centro de Europa donde más casos ha habido. Un saludo muy grande para todos y esperemos que esta situación pase pronto. No podía faltar imprescindible polchoneta para hacer ejercicio. También dispongo aquí de mi super colección de mis cds favoritos, entre ellos pues, los de nuestro querido chamán Neonimus, a ver si nos inspira en estos días, y por supuesto mi colección de libros que tengo aquí por leer, que los tenía un poquillo abandonados, así que aprovechando en estos días a retomarlo. Y como no, el portátil para poder seguir trabajando desde casa. Bueno, me habéis pillado porque también para visualizar algún que otro programa de de Milenio Life y Cuarto Milenio. Solo queríamos daros las gracias en primer lugar porque desde el principio nos hemos estado informando por vosotros y, y queríamos apoyar un poco a todo el mundo y, y decir que nosotros nos quedamos en casa, que mucho ánimo. Por ahí está Martina que tiene dos años por lo cual no sabéis lo que se está en casa con un año de dos años pero bueno, queríamos transmitir un mensaje de, de ánimo, que resistamos todos y que bueno que la vida siempre acaba contando el camino Pocas cosas decía tan hermosas, ¿no? tan hermosas, como la vida abriéndose camino, eso que importante es Carmen, buenas noches Buenas noches. Ike. Yo recuerdo alguna foto que dice más o menos así en sí, todo momento. Qué bonita qué la bonita tripa es de, de Marina, ¿eh? Increíble. Es, es buena amiga. Buena de amiga. verdad que pues me escribía y me decía que como todo el mundo, pues en estos días, cuando tienes niños tan pequeñitos, pues está siendo complicado y también con ese miedo que tienen las embarazadas, que gracias a Dios parece que con ellas no pasa nada, con los bebés que nacen tampoco pasa nada. Así que todas esas milenarias, algunas de ellas desde Uruguay, si no recuerdo mal, incluso esta misma semana nos anunciaban también que iban a ser mamás con unos vídeos súper bonitos que ponían en las redes, con lo cual estaremos encerrados, pero la vida también sigue, Iker, y se abre camino. Siempre, siempre, siempre. Además es todo muy simbólico. Yo advertía en redes sociales, hoy vamos a tener... Un programa muy importante. El doctor Gaona viene, eh, ha estado haciendo su reunión secreta en YouTube con exitazo, no me extraña. Muy bien hecho, doctor Gaona, Joaquín Miquel, impresionante. Hemos podido ver algunos fragmentos. Se ha convertido el doctor Gaona desde el punto de vista de médico, que eso es importante, es un riesgo también, ¿no? Aquí todo el mundo se anda jugando de todo. Pues él se ha convertido en un baluarte, como nuestro querido Pablo Fuente, que enseguida estando con nosotros con toda la información nueva. Es posible que Millenial Life en poco tiempo... Vuelva a girar los temas del misterio porque, bueno, vamos contando lo que vamos sabiendo, ¿de acuerdo? Y porque tenemos un compromiso con todos vosotros. El compromiso es muy sencillo. Es contar, creo que sin ningún tipo de edulcorantes tampoco, queremos gotas de drama, porque ya hay bastante, en eh, lo que ocurre, lo que pasa. Así venimos haciéndolo desde el principio y es nuestra obligación de periodistas. Tenemos este formato que es Millenial que es maravilloso, donde podéis intervenir. Eh, pero evidentemente... Esta crisis está teniendo también todo tipo de reacciones. Lo más importante es la vida, esa vida que se abre camino. Lo más importante son los gestos, luego comentaremos, como el difema, heroicos, que te reconcilien absolutamente con esta especie. ¿no? Lo que está pasando en el difema, como un lugar que quedará marcado para siempre por todo esto, es maravilloso en el sentido de cómo se ha volcado el pueblo, porque el pueblo siempre está muy por encima de cualquier directriz, de cualquier organismo, de cualquier cosa. Pero yo quería deciros en este momento, en este preciso instante, que evidentemente todos nos vemos con problemas. Yo hablaba de un, de un familiar, como tantos de vosotros, que, que tenéis, ¿no? Con, con problemas. El trato médico impresionante. Hay milenarios en todas partes. Hay milenarios en todas partes. Y sí quería deciros, yo os adelantaba en redes sociales que iba a estar el doctor Gaona, iba a estar también un virólogo. Ya no hablamos de un virólogo especializado, doctorado en MERS-COB, que sería lo más parecido que puede existir a esto que nos está pasando. Así que preparad ya vuestras preguntas. Tanto para un terremoto como el doctor Gaona, que hablará sin tapujos, la semana pasada era otra, otra situación respecto a esta. Los números no hay ni que repetirlos, ¿no? Es algo. En mi opinión personal, yo ni pensaba casi estas cifras, ¿no? Nos decían, habrá solo unos pocos casos diagnosticados, todo el mundo se puede equivocar. Se decía con bastante rotundidad, ¿no? A lo sumo, algunos casos diagnosticados. O sea, como pensando que a lo mejor no había una sola víctima. Ojalá fuese así. Hoy tenemos casi 5.000 muertos, ¿no? Entonces, eh, como nunca hemos vivido algo parecido, empleamos este medio para estar con vosotros. Con doctores que no se callan. Información, vamos a hablar también del ese antivirus que tanto está dando que hablar, Carmen, y que hay mucho miedo. Y creo que podemos poner algunos puntos sobre las IES, y luego sobre el virus en concreto. Pero a nosotros la batalla del coronavirus también nos pasa factura. Cuarto milenio deja de emitirse. Nuestro querido programa, después de 15 años, de la nave del misterio, eh, por tiempo indefinido, no sabemos hasta cuándo, no sabemos y esperamos, volver. Eh, pues con todas las posibilidades, ¿no? De una nave que ha sido absolutamente maravillosa. Y que yo a veces lo pienso, porque soy muy mal pensado, ¿sabes, Carmen? A veces lo pienso, que si ahora Cuarto Milenio no volviese jamás, es cuando se convertiría como Milenio 3 en leyenda. <laughs> y hasta los que lo criticaban, Iker, que, que me aburres, sí Iker, que, que no sé qué, tendrían una sensación de sí, pero ha sido parte de mi vida, ¿no? Nos pasó con Milenio 3. Yo ayer en las redes recordaba mis visitas, y tú estabas en muchas de esas visitas, ¿te acuerdas?, en el año 2000. Se han pasado 20 años con Roberto Sánchez y cómo le daba la paliza a Fermín el guarda. Algún día Fermín yo tendré un programa aquí. Es decir, toda nuestra vida han sido ciclos. Yo tengo la esperanza porque confío mucho en, en la vuelta no a la normalidad en que podamos volver eh, con cuarto milenio. Imaginaos queridos amigos y los lo cuento porque sois mis amigos, ¿no? Sería absurdo no contarlo. Imaginaos lo que puedo suponer para un equipo, para una pequeña productora como somos nosotros, que tiene este contenido en concreto, pero claro, es que el coronavirus no, hace, eh, no distingue a nadie. Cuando a mí me hablan algunas veces, y luego hablaremos, si queréis, de, 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 de las redes, cómo la gente se, se solidariza absolutamente con casi toda la buena gente, cómo también hay gente un poco troll, que, que algunos por inconsciencia, algunos porque le cae mal, y otros porque tienen un cometido concreto, esto ya le inauguró el MI6, ¿eh? un cometido concreto de al disidente clavo, pero conmigo eh, ni han podido ni podrán. Yo soy hueso duro ¿eh? para cualquiera de estos. Me he mantenido en la idea que yo tengo de contar la verdad. Y quiero deciros que sinceramente creo que no tiene nada que ver que nosotros dejemos de emitir corto milenio ahora con la circunstancia que hay, para que no penséis que hay una conspiración, o para que no penséis que a Iker, que se ha pasado bastante de listo, le han hecho así. ¿Eh? La oreja. Crac. Vaya, hombre. Me he tirado hasta los carros. De la oreja de Van Gogh. ¿no? Van Gogh lo hicieron así. Eh, he procurado ser muy sincero siempre, siempre. Y eso evidentemente a veces trae problemas. Me refiero a las simpatías ¿eh? de las personas. Y últimamente hemos quedado muy señalados, evidentemente. Vuelvo a decirlo. De verdad que sería un, un, un error eh, pensar que existe una relación, creo yo, entre todo lo que ha pasado en los últimos dos meses y... Eh, la decisión por parte de la cadena de, de dejar de emitir cuarto milenio. Incluso estábamos pensando en hacer algún formato en casa, ¿verdad? Uh -huh. Pero la circunstancia real, eh, objetiva y económica que estamos viviendo, a todo nos va a afectar. A todo nos va a afectar. O sea, es decir, vuestro amigo Iker, que algunos piensan que, bueno, es toda audiencia. No, no, es el primero al que le perjudica. Y yo ya dije hace un tiempo que esto nos iba a perjudicar, evidentemente, sobre todo porque hay un grupo humano, ¿no? Maravilloso, para mí el mejor equipo de la televisión. Y solo os puedo decir que ante las determinaciones que se han tomado hoy, la respuesta de ese equipo humano, la respuesta de ese equipo humano es lo que te hace creer también con fe en lo mejor que tenemos. Porque yo no puedo tener mejor equipo y seguramente nunca tendré mejor equipo. Pero la respuesta ante una circunstancia que, bueno, que, que la vida te puede venir con esto. Bueno, las circunstancias son las que muchos vivís. Tener un programa de televisión o no tenerlo es una absoluta tontería comparado. Con uh, la salud, con protegernos. He estado hablando con muchos amigos e intentando informarles, incluso miembros de la cadena, directivos o amigos personales y colaboradores, por favor, no pongáis un pie en la calle. A mí me da igual lo que os digan, a mí me da igual lo que os digan. Si podéis, es mejor no hacerlo. ¿Por qué? me decían, Iker, ¿por qué? Pues porque Eminencia es como el doctor Mayol, que no tengo por qué presentarlo aquí. Formado en Harvard, director de San Carlos, nos hablaba la semana pasada de la latencia del virus solo en el aire. Y alguno todavía se ríe. ¿Será porque hace mucha gracia todo esto? ¿O porque por encima de cualquier verdad está la banderita? Bueno, es la sociedad que nos toca vivir. Para mí, como no hay banderas, está por encima la salud de mis amigos y de la gente y os considero amigos. Así que lo que hemos hecho es informar. Por tercera vez lo dijo. Yo creo. Porque, claro, además venía un programa de Alcácer, ¿te acuerdas, Carmen? Es que están todos los elementos como para pensar <laughs> no. que, 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 que hemos sido silenciados y en absoluto. No, porque seguimos hablando desde aquí, nosotros somos libres de contar y siempre lo hemos sido, uh, de contar lo que nos ha parecido y creo que bueno que es un momento donde están parando también muchas producciones por eh, lo primero porque nosotros eh, aplato a jugarnos la salud no vamos lo segundo porque es cierto que este programa, eh, los que grabemos después, que seguro cuando pase esto volvemos a comenzar las grabaciones, pues seguramente estemos en verano emitiendo programas nuevos. Así que, bueno, todo se verá. Nada, esto nadie es, lo puede decir tampoco. Es es, es, tampoco sí, podemos prometer tampoco algo decir que no. Que no. O sea, es decir, no, no, te quiero decir, nadie sabe ahora mismo lo que va a pasar, pero como nadie sabe lo que va a pasar, con nada. Bueno Entonces, sí, pero que no han cancelado el programa restringiendo contratos ni nada por el estilo. El programa, en teoría, cuando ojalá pase pronto esta crisis, pues volverá. Si es que así lo tienen a bien eh, la cadena, que creemos que sí, por las conversaciones que hemos tenido, y seguro que volvemos con mucho más fuerza. Y que sería además un gesto de que todo va mejor, que es lo más importante, ¿no, Carmen? Es decir, que al final nuestro ego, nuestro programa, nuestro trabajo es un trabajo como otros tantos. O sea, no tiene más importancia que el tuyo, el tuyo y el tuyo, ¿no? Sino que todo vuelve. A cierta normalidad. Ojalá sea así. ¿Y qué, ¿Qué pasa? Y, a, y por echar no unas risas, no estamos jugando para risas por el tema del coronavirus, no por esto, sino que, claro, que encima habíamos anunciado y la prensa había anunciado. Es muy mítico que el último. Bueno, era repetición también, era el de Félix, ¿no? E hizo una gran audiencia. Por tanto, Cuatro considera que se pueden remitir programas porque tienen ese eco y porque en este momento quizá es hasta comprensible, ¿no? Que se repita algo y que entendáis que. Nos hemos quedado con muy poca argamasa para producir. Pero eso es una cuestión nuestra que no tiene por qué implicaros, pero de verdad, eh, yo mmm, porque sé cómo son los milenarios, ¿vale? Y sé cómo son los confidenciales y sé cómo es la prensa y si todo el mundo está muy atento y a mí me encanta que esté muy atento Samiline Life que se ha convertido en una herramienta de libertad y en una forma de contar cosas, por favor, o sea, de verdad, eh, mmm, nos ha tocado la mala suerte de que ha pasado esto, de que hemos sido combatidos, pero no tiene nada que ver, repito, me canso de repetirlo, eh. Y luego encima que el programa que venía es Alcácer. O sea, ya me van a llamar Pepe Navarro 2, ¿no? Habló bueno, de, de, de Alcácer. La gente tiene esa cosa, pero Pepe Navarro no acabó el programa. Para bueno. nada. Pero es sí. verdad, yo espero que se emite ese programa de Alcácer. Sí, es eh, un programa eh, que ya está grabado y se emitirá. Cuando y se, se no anunció que en prensa y a mí algunos compañeros de la prensa me decían, oye, pero este programa, bueno, pues hubo un cambio. O sea, es decir, que, mira, nosotros nos pasa como con el Ondas. Nos dieron el Ondas cuando nos fuimos. ¿Qué es una anomalía? Pues Sara medio nos vamos o nos quedamos un poco azapados ahí y justo con Alcácer y con todo esto. Entonces, claro, estamos condenados, Carmen, a ser un poco poetas malditos, es así, y a, y a estar eh, bordeando ¿no? la, la realidad. Nunca hacemos nada normal, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir, queridos amigos, es que no tengáis ninguna preocupación. Y yo aquí lanzo una apuesta ahora mismo, a las 12 y 16, porque me está comunicando, eh, querido Diego Marañón. Y Guillermo que, que Gaona ya está ahí, es importante. Sí, sí seguir sí, al empezar empezaremos. Han tenido problemas con la reunión secreta con la emisión que estaban haciendo, no sé por qué ahora. Problemas. Sí, ahora nos contará por varios cortes o algo así. ¡Joder! Y entonces, pues lo que le bueno, faltaba ahora a Gaona, lo que le faltaba a Gaona. Vamos a tener noche calentita, eh. Chicos, preparaos ahí los churros y todo porque eh, y me mira, estaban preguntando sí. qué pasaba con el pobre. Es un símil de nuestra vida en este momento. Vamos a verlo. Con, con ah, no, este, no, no, con, Vamos el, a verlo. con este, con el hombre de paz. No, he dicho, déjalo tumbado. He dicho, mira, con la que está cayendo, déjalo tumbado. Hombre de palo, primera víctima. Eh, entender la broma, ¿eh? pero tiene COVID, COVID, de palo. Tiene COVID de palo. Ha sido sacar una Coca-Cola de la, la nevera. Mira la mano, por favor. De la, la nevera, mano. cerrarla y ha hecho el hombre de palo plaf. Mira la mano. Y se ha caído, así que pues ahí se ha caído. Y además ha sido de 59. Y nos ves a los dos, con Y el hombre de palo, cuando tú quieres ponerlo bien. Imposible. Empieza con el breaking dance, tucutú, tucutú, tu, 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 y, y nada. Y nada algunos nos pasaba. ¿Cómo estáis? Bueno, eh, yo creo que cuando uno tiene los valores claros, que es lo importante, yo os voy a decir dos cosas. Antes de empezar el programa, creo que os lo debía. No me gustaría, porque a veces ha ocurrido que no tienes emisión, no puedes decirlo, y la gente se entera cuando... y se monta un follón. Sí. Así que puedo explicar y podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? aunque ahora vamos con el que, que nos compete y lo que está pasando. Pero yo os diré una cosa. Bueno, Carmen, que tiene un exitazo, porque lo de la biblioteca ha sido un exitazo brutal en de Carmen, eh, seguir haciendo sus cosas. Yo sí, claro. Retrofútbol de momento no, igual nos inventamos algo. Eh, milenio Live va a seguir. Que yo sepa. <laughs> yo creo que sí. <risa> <risa> porque... Bueno, si no me pongo ahí en la terraza con un micro. Si lo importante es el mensaje. Vamos a seguir en Milenio Life, ahora en serio. No, en eh, cuarto, milenio, seguramente y el cuarto milenio que también, volveremos en cuanto Cuando pase se todo, vuelve... todo esto, y se pueda volver a los platos de forma segura. lo que no podemos decir es fecha concreta. vale, pero yo creo que hay grandes programas y muy buenos de repetición que se pueden volver a saborear. pero sé que se corta un poco el nexo. entonces yo me comprometo con todos vosotros. mira, yo no sé cómo llamarle. por favor, dadme ideas. ¿Verdad? Sí. darme ideas también. quiero ponerle un título. voy a contar un secreto. Voy a, a contar un secreto. voy a contar un secreto. A ver, a ver. estamos preparando. Cuarto Milenio en casa, como una posibilidad, ¿verdad? Que luego es imposible, o sea, no se puede llevar a cabo por las cuestiones organizativas y de producción de lo que está ocurriendo en las televisiones. Y entonces, una Sobre idea... Sobre todo porque se quería cuidar la imagen tan, es verdad, tan cuidada, valga la redundancia, que tenemos en Cuarto Milenio, ¿no? Pero entonces, es una cosa bonita. A pesar de que se estaba, sí, pero para, para una televisión, para emitir en antena, a pesar de que muchas cadenas están haciendo... Pues emitiendo desde cámaras eh, de ordenador. Maravilloso, o, perdona. Desde cámaras de ordenador o tal, en Telecinco no están yendo por ese lado, porque siempre cuando entra alguien desde, desde casa, en Plateau también hay gente, no, con lo cual y, están haciendo otra forma de... Y que tenemos Millennial Live que, que apoya Mediaset, quiero que quede claro, sí. Millennial Live lo apoya Mediaset, así que no, no, no hay motivo tampoco para, para pensar ¿no? en algún tipo de, de censura, ni mucho menos. pero Aparte de que es directo, que está. Yo quiero tener ese nexo de puro misterio. Y me voy a inventar un programa. Y voy a hacer como cuando era crío. Voy a hacer como cuando mi padre trajo la Betamax en el año 85 a mi casa en Vitoria. Yo tenía mis cuatro libros de mi tío Roberto y, y grababa. ¿Te acuerdas, Carmen? Tú sacaste con las imágenes. Con los medios que hay ahora, pero que. Bueno, lo que importa es la historia. Voy a hacer un programa de misterios. Voy a hacer un programa de misterios eh, para vosotros. Porque creo que muchos os podéis sentir huérfanos de misterio y porque me apetece. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi biblioteca, la que visteis, y no encontraba el encuadre, no, no sé qué, no, no, no estaba a gusto. Carmen dijo: Ojo un momento a mi biblioteca, hombre, prueba aquí. A ti. Y grabamos, ¿verdad? De noche. Uh -huh. Y oye, yo era feliz, absolutamente. Me ha dado mucha pena decir: Qué pena que no se pueda hacer esto para compartir con vosotros. Y luego le he estado pensando y digo: Jolín, pero a otro nivel, yo puedo contar mis cosas y un material de misterios bien cuidado, y yo pensaba, archivos y, mira, un, un título, una de las cosas, muy malo, muy raro, pero archivos y. Se si me cruzaba otro, la encrucijada. ¿Por qué? Porque es un poco setentil, y vivimos en ese momento. Pero os pido a partir de ahora, si queréis ayudar a vuestro amigo Iker, que lo va a hacer solamente para que tengáis otro contenido en la red, pues me lo vais diciendo. ¿De acuerdo? Y esa es la, la realidad. No sé qué pide nuestro querido público, qué dicen, qué comentan. Bueno, <laughs> ¿Qué ha pasado? Eh, como siempre, pues algo... Mucha gente conspiranoico, oh, si es que no yeah. por lo que habéis contado. La cancelación puede ser por las críticas que habéis estado haciendo desde Millennial Life por el coronavirus, un toque de atención. Eh, y que eres el mejor periodista de España, de David Bóveda. <laughs> de Treviño, sí. <laughs> es broma. Hay uno que dice, eh, tenemos que estar encerrados y sin cuarto milenio. Eso... No puede ser. Pero tenéis Mining Life, amigo. Por eso voy a hacer este programa <laughs> y tú vas a ir con lo, lo tuyo. ¿no? Sí, yo sí. Eso? Gente que dice censura del gobierno, no, de verdad que, que no. En este caso, tal, a ser lo dijimos, ¿eh? que fue a través de los directores de la cadena porque alguien les había dicho eso de, del gobierno, que en aquel momento era del PP. Pues pues sí nos dieron un toque, pero en este caso que sepamos, pues no, no ha sido. Nos dieron un toque y no hicimos cacho tampoco, ya que no, bueno. No ha sido por lo eso. Que contar. Pero no ha sido por eso. Hay muchas producciones, de verdad, que, que se están dejando para más adelante, porque pues, ahora mismo no se puede grabar en totales condiciones de seguridad. Porque como bien decías, es que no es seguro ni salir a la calle. Con lo cual no podemos grabar hasta que todo esto pase, ¿no? Hasta que, que podamos hasta volver día, a los. A Los platos. Y haya orden o no haya nuevo orden, nosotros lo que vamos a hacer es seguir fieles a lo que amamos, a lo que nos gusta y es aprovechar todos los medios que tenemos para compartir con vosotros el misterio, la investigación, la actualidad. Hablando de actualidad, Carmen, tenemos, a, ha habido muchas cosas: antivirus, números de Italia que son los sobrecogedores, números de, de España, porque ahora yo hoy he visto, vamos a ver, aquí queremos dar ánimo también, pero pero no es dar un ánimo postizo, ¿no? Porque tú ves una crónica lo que está pasando y te acaban diciendo que bueno, lo bueno, casi como una claro que hay gente recuperada, ¿eh? está muy bien, menos mal, eh, nos va mucho incluso familiares, ¿no? Pero la realidad que he preguntado también a tu prima es ¿eh? que está mejor. Sí, 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 mejor, está, está mejor, está mejor, no, está mejor, está eh, mejor. Un trato en Vitoria por desgracia están acostumbrados porque fue un foco importante uh -huh. y eso en estos momentos juega a favor de los enfermos porque porque están muy preparados también. He puesto una foto que luego os mostraré del doctor Camacho. Bueno, vamos a verla ahora para quien no lo sepa. Que a mí me ha parecido. ¿Tú lo has visto, ¿Me lo has a ver La he puesto hace muy poquito, mira. No. Me parece absolutamente maravillosa. Vamos a ver si lo veis. Bueno, es la gente milenaria, ¿no? He puesto a mi amigo, el doctor Tomás Camacho, un guerrero del bien. Y mirad. Mm. Ahí está, amigo el doctor. Sabéis que. Está haciendo los análisis de COVID. Está haciendo los análisis y sabéis que tiene que llevar una mascarilla que se ha hecho él. Ahí la ves. Esto, esto es lo que está esto pasando. Esto es lo importante, esto no un es programa lo que de televisión. Pasando. Y el doctor es... La gente que está haciendo ¿Puedes los contarlo? análisis... Tú, nosotros queríamos mandarle al doctor, ¿no? Sí, porque... Mascarillas. Sí, es que yo, yo lo dije. Eh, yo cuando empezó en China lo de... Bueno, además está el programa grabado, en el que le pregunto, si no recuerdo mal, a, al coronel Baños, y creo que era el doctor Gaona, si ellos, y a, o a Pablo... Si sí, ellos habían comprado ya como hace dos meses y algo, si habían comprado mascarillas, me dijeron que no y, y yo les dije, ah, pues yo ya sí. Y había comprado una caja con diez mascarillas que creo que nos quedan cuatro, sí, y ya, una para cada Y uno, si lo querías mandar al doctor y y no te mandar, lo quería aceptar. Le quería mandar al, al doctor la que nos sobraba y no, no me la quería aceptar porque sería hacer algo como de, no sé, que los otros médicos, compañeros, se lo tomaran a mal o algo y quería estar en las mismas circunstancias que, que los demás. Entonces, ¿qué tipo de persona es el doctor Camacho? Pues igual que todos los médicos, ¿no? Que están trabajando en unas circunstancias tremendas, Pero que teniendo la, de la basura, oportunidad es... como muchos, me imagino que... Que en otros... la Valoral de la Mata nos escribían. A las pobres chicas del Hospital de Campo Arañuelo sí, envueltas en. Las enfermeras y los médicos. Bueno, a ver si mejora eso, ¿no? Yo creo que ha habido una serie de cosas, pero vamos con la actualidad, ¿te parece? Sí. Con toda la actualidad. Sí, sí. Y la actualidad aquí sobre este tema tiene un nombre. Enseguida vamos con Gaona y quiero saber qué le ha pasado en su emisión de la reunión secreta. Ya estaban hablando también en Cono... el chat de censura, han censurado. Conociendo al doctor a Gaona Raona. se ha cortado él. Se ha cortado él para <laughs> de broma, eh. Está yo a y cortándole. Pero no. Sabemos muy bien que ocurren extraños cortes cuando se tocan algunos temas. Pero era un, era un programón, eh. Lo, lo que yo he visto era un programón. Qué bien se salían ahí los dos. Fantástico. Y creo que Pablo Fuente estaba rondando también por ahí. Yo no lo he llegado a ver, lo que estaba aquí programando todo, pero me lo decían Diego y Guillermo. O sea que la familia. Mira, esta familia no para, ni la para nadie. Así que ojo, Pablo Fuente. Don Pablo Fuente, querido amigo, buenas noches. Buenas noches eh, A ver, a ver, a ver, a ti también te se te está censurando, tonpigones. Pablo. <laughs> Jolín, pues anda, que, perfecto. Creo que, no. Creo que me bien, ¿no? A ver, eh, habla un poquito más. ¿Ha habido un poco de efecto Harpo Max de repente? Buenas noches. Sí, ahora sí, ahí me Esta noche hay que decir que, como bien contabas... Eh, están pasando cosas raras, ¿no? ¿Están ¿Qué se ha pasado en, en el programa ah, de…? No, secreta, voy a dejar que Gaona la cuente, pero… Vale, no me lo cuentes, no me lo cuentes. ¿Pero se ha pasado algo? Sí. Bueno. Vamos sí. con las noticias, Pablo. Había ya noticias, en, en teoría, que en YouTube se estaban censurando ya cosas en cuanto se hablaba o se decía la, la, la palabra coronavirus. Hombre, lo que sí ocurre claro, es que este... te viene… Oye, no si, te, si te oye fatal, Pablo, te vuelvo a llamar, ¿vale? Lo bajo… No, no, es que se entrecorta. Vale. ¿Verdad? A ver, habla sí, un, poquit sí. un poquito ahora, Pablo. Hola, buenas noches. Ahora parece que no. Espero que no se corte. Ahora está mejor, ahora, perfecto. Está perfecto, perfecto. Ah. Bueno, vamos con los titulares. Bueno, se ha hablado de Ajantavirus, que es muy importante, ha dado mucho miedo. Los números de Italia. Bueno, primero los números, porque aquí nosotros no... Hay una sí. cosa que dijo Pablo Fuente en febrero... Eh, y voy a dejar de decir que ya lo dijimos porque ya lo sabe todo el mundo. Y hay que ego tienes y tal. No, bueno, había hecho yo una pieza con todo lo que se ha dicho en los programas, pero sabéis lo importante: cuánto ha ayudado eso que se ha dicho en los programas. ¿Sabes eh, qué pasa? Eh, que también ahora hay una, una especie de ola, eh, oleada, o más bien consigna de todo el que diga en los tweets a toro pasado. Es que está en contra de lo que vamos a decir. Siempre nos dice lo mismo. A toro pasado. A toro pasado. A, toro pasado. a mí también me dices qué? que a Chiripa. A chiripa. Chiripa. Chiripa sí. de dos meses. Eso es, chiripa. A toro pasado o, fíjate, los de las fantasmas o los de la bola de cristal. Esas son <laughs> las consignas. Pues sí, pues entonces es una bola de cristal muy ilustre. Porque, fijaos, hoy tenemos un biólogo especialista en coronavirus. Bueno, eh, Pablo, eh, números, por ejemplo, eh, tanto en España como en Italia. La realidad, tú lo dijiste en aquel programa, sin edulcorantes, ¿eh? O sea, mm. queremos que no haya ni un enfermo, queremos que se libere todo el mundo, queremos que se curen nuestros familiares y nuestros amigos y todos. Pero lo que no vamos a hacer es mmm, esas corrientes que a veces se toman, que ahora tenemos otra clarísima, pero que para qué voy a contar, tenemos otra clarísima, de no poner el foco como tiene que estar. Entonces, Pablo, eh, los números son números muy graves. Pues vamos primero con España, si te parece. Eh, 7.900 infectados hoy, 24 horas, eh, lo que hace un total de 64.059. Cifras oficiales, ¿eh? luego vamos a hablar de la diferencia entre lo que es oficial y lo que no. 4.858 muertes eh, y 769 en las últimas 24 horas. Eso si lo comparamos con Italia, tenemos 86.498 casos en Italia, con, no, con 919 muertes en las últimas 24 horas y 9.134 muertes en total, con 5.900 casos solo en las últimas 24 horas. Ha triplicado a China, Italia, que era algo que nos parecía, cuando esto pasaba en China, nos parecía lo de Italia un pequeño brote con mucha virulencia, como decía el doctor Camacho, Yo Pero me acuerdo es de que, lo que ha triplicado ya, a China. Sí, sí, eh, cuando llegamos a aquella cifra en China parecía toda una locura y ahora estamos viéndolo aquí cerca. España, eh, como decíamos, ya estamos en 4.800, que también hemos superado a China, o sea que tampoco hace falta irse a Italia. Pablo, estamos cerca de, claro, de 5.000 muertos, pero ¿en cuánto tiempo? Porque todavía sigue habiendo cazurros que me vienen con la gripe y con no sé qué. 5.000 fallecidos. ¿En cuánto tiempo? El doctor Camacho, que fue mm. una de las personas más sosegadas en un principio. Y dando calma, me parece muy bien. Y luego fue viendo lo que pasaba, me decían en un mail, mira ahí que el siguiente que te diga que es una gripe, no voy a repetir lo que dijo. El siguiente que intente compararte esto con una gripe, entonces, aún todavía, porque aquí hay una batalla grande en la información, es, una, es otro tipo de pandemia. Te vienen con que no es para tanto. Casi 5.000 víctimas, señores, cinco mil familias marcadas en 20 días. Pues bueno, claro, la gente no sabe de estadísticas. Y lo más grave es que todavía hay gente en los medios hoy diciendo que esto es una gripe. Esto es lo más lamentable. Hoy. Que salgan iluminados eh, hablando de que esto es una gripe y que estamos exagerando y que todo esto se ha generado un estado de alerta absolutamente absurdo. En fin. Bueno, sus intereses tendrán. 900 y pico muertos en Italia, que me imagino que es el récord mmm, de cualquier día desde la sí. crisis del COVID, ¿no? Sí, 919. Uh -huh. Se tenía la esperanza de que habían dicho, nos habían contado que bajaba un poco, pero esto da la impresión de dientes de sierra o de contabilidades distintas. Al final, la epidemia sigue siendo la misma y depende cómo se contabilice, me da la impresión de que eso de llegar al pico y que nos cuenten que estamos llegando. ¿Cuándo tardamos en llegar a este veres, ¿Cuándo, no? ¿Cuánto sí, tiempo? Se, se nos sigue contando que estamos a punto de llegar al pico, pero ese pico hace más que desplazarse a la derecha, a la derecha, a la derecha, con lo cual parece que no llegamos nunca. Y como bien decías, la consigna ahora es hablar de número de recuperados. Por supuesto, es importante. En España tenemos 9.357 recuperados, pero la cifra la cifra de afectados sigue creciendo sin parar y ese pico tan anhelado para llegar eh, y ver empezar a ver descensos no acaba de llegar. Esa es la realidad. Oye, eh, noticia importante. Decías variaciones en, la, en los números y en las contabilizaciones. ¿Qué no. es eso, Pablo? Bueno... Eh, Estamos siempre hablando de cifras oficiales. Eh, la estimación, estamos viendo numerosos modelos matemáticos, es que el número de infectados puede llegar a multiplicarse por 10. Entonces, una de las cosas importantes que está la gente preguntando eh, cuál es la cifra de mortalidad del virus, eh, claro, eso depende sobre el numerador y el denominador sobre el que lo veamos. La cifra de afectados reales. Como no estamos haciendo test y como no lo sabemos, pues eh, suponemos que es mucho mayor por los modelos matemáticos y epidemiológicos a los que tenemos acceso, pero no lo sabemos. Que eso también es muy grave, no solo hoy, sino en el futuro. Iker, y luego, si quieres, hablamos de eso. Pero el no estar haciendo test no, hoy dímelo, en día... Sí, sí, es un tema gravísimo porque el desarrollo de la epidemia va a depender mucho de eso. Y eh, estábamos hablando esta mañana por Twitter, hemos hablado varias veces durante esta semana de la temida segunda ola, y a no ser que adoptemos medidas hoy, y lo, lo estamos diciendo hoy, la gente puede grabar este programa y verlo al cabo de unos meses, hoy estamos diciendo, como hemos dicho hace muchas semanas, que España tiene que empezar a hacer test. España tiene que empezar a hacer test y no parar de hacer test. Y luego, si queréis, contamos incluso lo que cuesta un test, uno de los de verdad. no ¿Pero los de... ¿Cómo van a hacerlo si la, la cagada del siglo, con los test estos que han pedido y que tienen que devolver en sí, plena crisis? De... Sí, hemos comprado los, de, los, de los falsos. Claro, es, mm. que, es que no. ¿Cuánto tiene cuesta? ¿Eres tú uno de los de verdad? Eh, uno de los de verdad, con una fiabilidad del 98%, y luego el doctor Gauna no podrá hablar de ello, porque estuvimos compartiendo estos datos, hoy hemos estado viendo los mensajes, el 11 de febrero, Iker, estábamos sí, sí. hablando de traer estos test, un euro y medio. Ese es el coste real por una importación de mil unidades, si hablamos de millones, que es lo que tendría que hacer España, multiplicamos 45 o 46 millones de población por un euro y medio y eso es mucho menos de lo que nos gastamos en cualquier chorrada en este país, eh, bueno, pues estamos hablando de 50 y pico millones de euros, que es lo que costaría testar a todo el mundo. A todo el mundo. Las estimaciones es que en vez de 60 y pico mil pueden ser 600 y pico mil. Sí, podemos multiplicar muy fácilmente por 10, muy fácilmente, como mínimo. Más datos, eh, por cierto, me, aunque deberíamos preguntar luego a los doctores, que es lo suyo, me decía Diego Marañón en este preciso instante, tenemos una cantidad ingente de correos preguntando por el tema dióxido de cloro. Pero eso vayamos con los, si te parece, con los doctores. ¿O tienes algo que decir de esto, Pablo? Sí, sí, tengo, puedo enseñar unos datos. Eh, el dióxido de cloro, eh, o también llamado MMS... Eh, es bueno, la Agencia Española del Medicamento prohibió hace tiempo, podéis aquí ver el pantallazo, eh, esto es uno de esos famosos remedios que está demostrado que no sirve para nada, y no solo no sirve para nada, sino que es peligroso para la salud, y la Agencia Española del Medicamento ya lo prohibió. Lo que pasa es que surgen diferentes iluminados en momentos muy precisos con no sé qué intereses, como este Isidoro Fuentes García, un supuesto licenciado en biología molecular. Que decía que esto era uno de los remedios que podía ayudar en el tema de coronavirus. Claro, lo de biología molecular viste mucho, ¿eh? Sí, 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 claro, el, el título hace mucho. Pero bueno, que la Agencia Española del Medicamento hace años, no hoy, no ayer, ya habló del MMS y del dióxido de cloro eh, para decir que esto es un tema bastante peligroso. Ha habido muertes por, por consumir por este tipo de sustancias se había muchísimas preguntas precisamente sí. sobre esta sustancia. más titular, Sobre eso sí. y sobre los baos también, estos que salió otro supuesto médico diciendo que haciendo los baos que hacíamos de pequeños sí. o cuando estábamos malos sí. de la garganta con eucaliptus, bueno, yo no sé si eso puede hacer mal a alguien, a lo mejor los médicos nos pueden decir claro, luego lo vamos si a preguntar. puede abrir demasiado los bronquios y, y, y ser más transmisor del virus. Hoy, hoy tenemos virólogo y médico claro por eso Claro, por a, eso te digo tiempo. que todas esas preguntas... Oh. Sí. Yo les dejo, por supuesto, a los doctores que son los que saben, eh, pero tenemos un caso terrorífico de ayer en Francia de un chaval de 17 años que falleció en 24 horas. Eh, su madre le estaba dando unos vaos, no queremos decir que los vaos hayan provocado esa muerte, pero sí que es verdad que la madre ha dicho, bueno, yo, él empezó a tener temperatura, le empecé a dar vaos. Y en 24 horas, un chaval sin ningún tipo de patología previa se nos fue, ¿no? Una pena. Quiero que escuchéis algo, Pablo, y enseguida están ya preparados eh, Javier Cantón, virólogo, Universidad de Madrid, especialista en mers cov Fascinante, va a ser aprender una noche más con alguien que de verdad sabe y que habla sin, sin corrientes. Sin, sin Nosotros respetamos a todo el mundo, pero lo que sí sabemos, y ellos también saben, es que hay libertad absoluta para decir lo que pasa. Por eso a veces parece como muy tremendo. Pero. Eh, precisamente un compañero de Jesús Candel, el polémico Jesús Candel, que ha hecho que, junto con el doctor Mayol, que estuvo soberbio, el programa de Milen de la semana pasada tuviera un millón de visualizaciones. Lo digo no porque bien, sino un millón de personas que tuvieron acceso a datos sobre zapatos, ojos, latencia del virus en el aire, que hay que aguantar a gente que todavía se ríe. Hay gente que se ríe y lo ha dicho el doctor Mayol, director del San Carlos, formado en Harvard. Y te está contando que entre tres y cuatro horas el, 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 el virus está ahí latente. Y la gente, o alguna gente, no, algunos cabestros, les da igual y se ríen en redes intentando que otros compartan esa idea. Esto es lo malévolo, esto es lo increíble, esto es lo miserable que está trayéndonos esta crisis, ¿no? Porque si no eres médico, primero, ¿para qué te metes en eso si lo está diciendo una autoridad? Y segundo, ¿qué pierdes tú, qué ganas tú con que el virus esté latente? Parece que hay algunos que quieren ver solo a Alicia en el País de las Maravillas. Habría que ver si, a mí me da igual el partido político y lo que sea, habría que ver si esta misma gente estuviera todo al revés, ¿qué dirían? ¿Qué harían? Pero aquí es o la verdad o la bandera. Y a mí eso me parece que está clarísimo en esta crisis. Mirad, eh, un amigo, el doctor Candel, el doctor Callejas, hacía un vídeo muy interesante y exponía una serie de cosas. Vamos a ver solo un fragmento, porque luego con los doctores tendremos que analizarlo. Pablo, tú te lo sabes bien esto, pero era sumamente interesante. El doctor Gaona me dijo, que es un grande, un grande de España, Gaona, me dijo, Pablo Fuentes muy humilde, pero toda esta argumentación... Pablo Fuente, que de aquí va para virólogo, o sea, os lo digo. Y si alguien puede hacer virólogo, es Pablo Fuente, que le dijeron que no iba a volver a andar y, y hace triatlón, ¿no? Triatlones, ¿no? Eh, Pablo, ¿qué es lo que tú haces? Pero eso no es lo importante, sí. Bueno, ya, que eres muy humilde, tío, pero, pero me te quiero decir, que si, alguien, que si alguien que es la voluntad y me dice a mí un día, Pablo, Iker, me manda un WhatsApp y me dice, me voy a hacer virólogo. Pero esto que es una broma, tú tienes al señor Pablo Fuente. Con dos criadillas y se hace virólogo. Eso es lo que la gente no sabe del poder de alguien con fe. Entonces, mirad esto, por favor, Pablo, porque me dijo Gaona eso, que tú lo habías ya argumentado y que era sorprendentemente parecido, no sé si en todos los aspectos. Pero esto ha esto dado la vuelta al mundo por redes y miradlo. Voy a intentar muy resumidamente explicaros por qué los italianos y los españoles nos morimos de COVID y en el resto del mundo, incluido Alemanes, rusos, chinos, etc., no le pasa absolutamente nada. Y nos pasa porque somos, como decía una maestra mía, somos nuestros genes y somos genéticamente iguales a los italianos y totalmente distintos a los chinos, a los rusos y al resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa fundamentalmente una cosa: que el virus es una mierda. ¿Vale? Este virus es una mierda de virus. Absolutamente, o sea. Lo Que le ha pasado a los chinos, que se contagia mucho no sé qué, y que se han muerto los abuelos, pero no es el problema que tenemos nosotros, los alemanes exactamente igual. ¿Qué nos pasa a los españoles y a los italianos? Porque pues somos muy fuertes, nuestro sistema inmunológico es súper fuerte. ¿Y qué pasa? Que primero entra el virus, el virus produce, pues nada, la, uno asintomático, otro una minigrite, otro no sé qué, pero en un grupo específico de pacientes, que estáis todos viendo, si son gente muy joven, si están todos muy bien, ¿por qué les pasa? Hacen una cosa que se llama, es una mezcla de dos enfermedades, todavía no, no, no tiene un nombre, pero se parecen mucho a dos enfermedades que vemos nosotros de en la enfermedad autoinmune, que se llama el síndrome de activación macrofágica y el síndrome antifosfolipida. Estos enfermos tienen una respuesta inflamatoria de la hostia y esto es lo que está matando a los tíos, de hecho, por eso se trata con antiinflamatorio y no se trata con antibiótico. se está tratando con Tocilizumab, que es un fármaco, una antiinterleucina de un, una interleuquina que produce el macrófago, que es el cabrón y el centro de toda esta enfermedad, que es el macrófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el macrófago se activa en determinados pacientes, ¿en qué pacientes? En aquellos predispuestos genéticamente. ¿Quiénes son? Los italianos y los españoles. Cuanto más joven, más peor. Y qué es lo que pasa? Porque el virus activa el macrófago y el macrófago al activarse produce un síndrome de activación macrofágica y produce una lo que se llama una tormenta, se llama así, tormenta de citoquinas y esto es lo que hace que los enfermos vayan absolutamente fatal. De hecho, lo que estamos haciendo, como he comentado antes, es tratar esto. Bueno, luego siguen las especificaciones ya muy concretas, muy de la medicina, pero les con muchos tacos en algún momento, pero así todo el mundo también se entera, mezclando curiosamente en el discurso pura ciencia y, y esa vehemencia. Pero nos está contando algo que me gustaría verificar con los doctores si es así o no, porque hay otra dimensión ¿no? de por qué está afectándonos tan especialmente. Este vídeo, eh, Pablo, ha dado la vuelta al mundo precisamente porque es la antítesis de otro tipo de comunicación. Es directa al grano. Ahora, ¿tiene razón o no? No lo sé, pero muchos coincidíais con esto. ¿no? Uh -huh. Lo de, las tormenta, lo de la tormenta de citoquinas, lo que hablen los doctores porque son los que saben, es algo que ya se sabe, se ha demostrado. El tema genético es una observación, hay que decirlo. Eh, nosotros veíamos incluso hoy un titular del diario Montañés que decía que se observa como eh, infectados, o sea, que el número de infectados de raza negra, sobre todo del, de África, pues que era muy escaso, con lo cual tenían alguna sospecha de que posiblemente había un tema genético, el tema genético no está demostrado, no se ha leído ningún estudio a día de hoy que lo certifique, pero el tema de las citoquinas, y luego hablarán ellos que son los que saben de verdad, eso sí que sí que es así. El cuerpo eh, produce una, una sobrereacción que es posiblemente lo que te llegue, a, lo que te llegue a matar. ¿no? Eh, Pablo, más titulares que tenemos que saber. Luego hablaremos del hantavirus. ¿Cuál era la noticia? Sí, bueno, teníamos eh, esta, hace prácticamente dos días eh, surgía una noticia viral y, y muchos medios de comunicación en España la recogían diciendo que venía un nuevo virus llamado el antivirus que procedía de los roedores, que, que procedía también de China y que suponía una nueva amenaza creando como un entorno... A pop Apocalíptico en un momento en el que ya no necesitamos más noticias eh, pues, preocupantes, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos? Pues hablar con, con quién sabe. Con Creo un que tienes. José eh, Ignacio un... Miguel. José Ignacio eh, Miguel. José Ignacio Miguel, que es eh, veterinario y que mm. nos habla con datos, que luego corroboremos con los doctores, sobre este hantavirus, ¿verdad, Carmen? Porque. Está la gente muy asustada por si hay otro virus. ¿Tenemos que hacerlo de siempre? ¿Vehiculizar también a tu Twitter o no? Sí, sí, ya, esto, ya he puesto porque la pregunta. Porque si no es también imposible. Para que me pongan ahí todas las preguntas o que o sea, hay a través que... de Twitter, porque bueno, hay un muchísima gente. Fíjate de contacto y ahora incluye las tuyas. Vale. Si quieres contactar con Milenio Live, puedes hacerlo a través de Twitter, arroba nave del misterio. También puedes escribirnos un correo a info arroba o si lo prefieres enviarnos un WhatsApp al 683-144-183. Búscanos en redes sociales. Somos Nave del Misterio. Esto es Millennial Life, un espacio para la libertad. Eh, Carmen, añadimos Carmen Porter-bajo uh -huh. porque Adiós la de Twitter. tormenta no de citoquinas, sino de mensajes hace que sea muy difícil lanzarlos al vuelo, aunque lo vas a intentar también, ¿no? Sí, sí, estoy recogiendo algunos los que puedo porque es que va esto rapidísimo. Y, y también a, 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 lo he puesto aquí y ya me está dejando la vale. gente un montón de preguntas. Hanta virus preguntaban mucho, ¿no? Eh, bueno, sí, es una de las cosas que esta semana ha saltado a la luz también con una persona infectada y una persona muerta en China y de repente, claro, después de todo lo que se está viviendo, pues imagínate otro virus más. Ya la gente hablaba de la guerra de los virus, de la tierra nos ataca porque si sí, imaginaos esto se va propagando también por otros países, pues ahora los médicos nos dirán lo que puede pasar, ¿no? Bueno, de momento un veterinario, porque era como el coronel Otero, que era veterinario experto en guerra bacteriológica, tienen que ser veterinarios habitualmente porque ven los patógenos dentro de los animales. Mm -hmm. Entonces, le agradecemos muchísimo a José Ignacio Miguel que nos cuente esto sobre el hantavirus, para todos los que queréis saber con detalle qué está pasando. Se ha descrito sobre todo en Argentina, que tiene una variación en el virus muy concreta, pero ha sido en 11 casos de personas que han estado en un contacto muy estrecho en, en una fiesta, no es sé el tipo de fiesta, pero en una fiesta, y que puede haber pasado de persona a persona. No hay más, ningún caso más reportado, no es una vía de transmisión común y sobre todo lo que es es una transmisión a partir de heces de roedores, contactos con orina, limpieza de zonas donde hay mucho roedor. O en zonas, por ejemplo, en Finlandia, que hay mucho lemi, mucho topillo, mucho tipo de, de germen muy concreto, mucho roedor muy concreto, que eh, actúa un poco como reservorio para, para cuando hacen excursiones en el campo o cuando limpian las casas típicas de eh, otras zonas, cuando van a veranear otras partes, y es cuando limpian la, la casa. A ver, este virus está muy descrito ya desde el año 93. Ya ha llovido. Es un virus que está descrito, que tiene tres focos principales: uno en Asia, otro en el tema del noreste de Europa y el continente americano. Es una transmisión a través de roedores, normalmente saliva, heces y orina. Y actualmente, para que hagáis una idea, solo hay un caso descrito en España en los últimos siete años. 4.000 en toda Europa en 6, 7 años, yo creo que vamos. Eh, ahora mismo me imagino que está todo el mundo un poco más sensibilizado con el tema de estas viremias, de estas eh, posibles zoonosis, es interesante porque eh, puede haber más y puede haber otro tipo de virus que pueda saltar, pero muy, muy, muy lejos de cualquier alarma. Bueno, pues en este caso nos quedamos un poco tranquilos porque de momento el veterinario José Ignacio Miguel nos dice que, hombre, que esto suele pasar, que está ahí. Pero uh, que Desde no puede ¿no? Desde Chile nos dicen, ¿no? llevamos años conviviendo con el hantavirus, no es para tanto. En, este virus ya existe en Chile, nos dice también Cursunap. Toda la gente ya. de América, ¿no? Mm. Que por cierto es, es legión siguiéndonos esta noche toda la querida gente de Chile, de toda América. Pablo, hay una cosa que te quiero preguntar que me parece muy interesante, nos llamó mucho la atención a Carmen y a mí, y seguro que muchos espectadores. El país, el país lanzaba una columna que a mí tengo que decir, me pareció explosiva, de Juan Luis Cebrián. O sea uno de los popes de la comunicación en España, evidentemente, eh, no es el país muy sospechoso, ¿no? De, de, de ir contra el gobierno, pero eh, en esa columna hablaba algo así como de un desastre anunciado, un cataclismo, un apocalipsis anunciado, y se refería a Cebrián. A mí me ha dejado esto, era como para llamarle, la verdad, no sé si querría, pero eh, él hablaba de que hubo ya una serie de avisos concretos que el propio país recogió sobre la gran pandemia que podía venir en el 2020 y que había habido una serie de advertencias sobre esta pandemia y de alguna manera no se había hecho caso. Luego Cebrián lanzaba varios misiles en línea de flotación de lo que se había hecho mal, de que era momento, todos lo sabemos, estar todos juntos, pero a mí lo que me importó es esta, esta especie de, porque no es el país un diario que suele hablar de estas cosas, esta especie de, 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 de que se advirtió. ¿Qué puedes decirnos, Pablo, a estas horas sobre eso? Bueno, yo invitaría a la gente a que revise un poco eh, artículos antiguos y prensa antigua. Hay una, una viróloga china muy conocida que la llaman la Batwoman, la mujer Batman, que lleva escribiendo sobre esto desde el año 2005. Hay papers eh, científicos publicados en las, en las eh, publicaciones más re reputadas del mundo sobre los posibles riesgos. ¿Qué pasa? Que esto sabía, se sabía que podía ocurrir. La CIA. Incluso el CNI español advirtieron al gobierno de que esto eh, bueno, pues que era mucho más grave de lo, que, de lo que se estaba comentando en prensa y que existía un riesgo real de que ocurriese lo que está ocurriendo a día de hoy. Eh, esos informes se ignoraron. No solo los ignoró España, los ha ignorado Estados Unidos, los ha ignorado muchos otros países. Eh, la pregunta es por qué. Por qué se ha ignorado cuando se sabía, ¿no? Eh, mucha gente nos mandaba mensajes preguntándonos sobre ese ejercicio que se hizo en, en, en diciembre. Pues eh, si uno revisa esos papers de los que hablábamos, más charlas como las de Bill Gates, pues ya se nos decía, oye, esto es una posibilidad muy real. Entonces, esos ejercicios que parecen muy remotos y que sí que tienen muchas coincidencias, pero si uno se fija en series de televisión o incluso en películas, claro, ¿en qué se basan los guionistas? Pues en ese tipo de informes. Eso es algo a lo que se puede tener acceso si uno es simplemente curioso y lee. ¿Hay conciencias terribles? Las hay, las hay, las hay, pero que no creo que haya eh, mucha conspiración en el asunto. Es algo que si uno lee, pues esto podría llegar a pasar y ha pasado. ¿Algún titular más, Pablo, en, este, en esta referencia de esta semana? Que cada semana es un mundo nuevo. Para, sí. A nivel periodístico estamos todos un poco con los ojos del asombro y del miedo y del temor, evidentemente. Eh, más, ¿Algún titular por último, Pablo? Sí, bueno, yo quería comentar sobre el tema de los remedios, ¿no? Os comentábamos antes sobre el MMS, pero bueno, comentábamos sobre la cloroquina, que parece que ahora esto es la gran panacea. Sí. Eh, hay que decir, y esto es muy importante, que hay muy pocos estudios que tengan fiabilidad hasta el momento, que la gente no se deje llevar por eh, cantos de sirena diciendo que esto eh, eh, bueno incluso el, el presidente trump pero que sí que hay cosas prometedoras hoy la oms publicaba una serie de tweets diciendo que españa va a formar parte de una serie de tests con algunos tipos de vacunas eh, moderna en estados unidos ya está trabajando en ensayos en humanos de, de, con, con posibles vacunas. Estamos a 12, 18 meses en el mejor de los casos, o sea, no nos dejemos llevar por que esto va a ser algo inmediato y por favor volvemos al tema de los MMS, de la cloroquina y de otras cosas que están sin probar, que la gente no haga ninguna estupidez eh, y que se fíe de lo que le dicen los médicos y la ciencia. Lo que pasa, Pablo, que aparecer algún medicamento que, que ya lleva esto y que servía para otras cosas, está funcionando, eh, ¿no? sí que es cierto que está funcionando. Es más, en Sevilla de los primeros casos y además probaron inmediatamente con, con este medicamento y, y sanó. Eso no quiere decir que todo el mundo que tenga este tratamiento eh, sane con ello, pero sí que es cierto que, te lo puedo decir sí. en primera persona, de las farmacias han sido retirados eh, todos los medicamentos, excepto para la gente que tiene esas enfermedades y que tiene que seguir recibiendo sus medicamentos, para mm. emplearlos en hospitales, que es donde se necesitan ahora, que es donde verdaderamente eh, pues parece que, que pueden estar haciendo efectos. O sea que eso sí, las, las farmacias ya, que no vaya la gente ahora en masa, por, porque lo primero se necesita una receta médica, es un medicamento que se necesita receta. Y lo segundo, que, que no hay. No hay existencias en farmacia. Ya te digo que son todas las dosis que hay dispuestas para los hospitales. Bueno, eh, preguntaremos también a nuestros amigos los doctores que nos saquen de dudas. Pablo Fuente siempre estudiando. Pablo Fuente su Twitter. Pablo Fuente ha hecho todo tipo de dosieres informativos impresionantes de todo lo que vosotros, ustedes, eh, puedan imaginar. ¿De acuerdo? Con la garantía, que es mucha garantía hoy. Oiga. ¿Alguien independiente no es garantía? Pues entonces, ¿dónde está la garantía? Pablo Fuente, Twitter. Pablo Fuente, Twitter, haciendo unos, repito, dosieres informativos que muchos de ellos retuiteamos porque tienen que ser conocidos. Pablo Fuente es fuente en este tema, se lo aseguro. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pablo, seguimos investigando y estudiando, amigo. Claro que sí. Un abrazo, Carmen. Un abrazo muy un grande, besazo, amigo mío. Pablo. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Cuídate. ¿Qué dice nuestra querida gente? Porque vamos a hablar un momento desde conectar con los médicos de una cosa heroica, una cosa que nos ha puesto los pelos de punta, una cosa que, Colín, que hay que contar en este momento. ¿Qué dice nuestro querido público, Carmen? Pues fíjate, en países como Perú, nos dice Clara, hay un médico dando el consejo de salir y hacer vida normal, cuelga vídeos en YouTube. Eh, no se puede tolerar a, a estas alturas en Perú un médico en bueno Perú, un sí. médico puede estar loco también es raro ¿no? pero puede estar también en tarumba eh, habla mucho también la gente de los centrails y de bueno <laughs> de... Y en, de, en fin, seamos un poco. ¿eh? Ponen mentira virus, como que no. Ya, bueno, hay toda una corriente. Me parece muy trials. bien, me parece muy bien, pero hombre. Se pregunta no sé. también mucha gente si el, el coronavirus puede mutar y ser más letal todavía, como Jesús que nos lo preguntaba. Claro, son preguntas para los médicos, Carmen, es que no, no hay otra. Sí. Se, ¿Se ha calmado un poco la gente respecto a cuarto milenio? ¿Se han quedado contentos? Sí, bueno, todo el mundo dice. Seguro que volveréis, no os preocupéis. Perfecto. O sea, no ha habido ha drama, habido, ¿no? Ha habido una, bueno, ha habido de todo. No ha habido dama. una primera oleada de, os han censurado, no podrán con vosotros, eso por decir la verdad. Hemos explicado. Hemos explicado. Ya seguramente volveremos cuando todo esto termine, porque así nos lo ha hecho saber la cadena. No sabemos cuándo, eso sí. Después, en el 2030. Ah, no digas, <laughs> que es venga. Que de este no. <laughs> chorradas, que, que luego no, la que gente no. es que se ya, lo cree. que no, que no, hombre, que no, que seguro que estaremos ahí. Y mientras tanto vamos a divertirnos mucho, claro que sí. Y vamos a seguir currando, que es lo nuestro. No estamos con el máximo Nos entusiasmo. Ha escrito también el doctor Pertierra diciendo que se acaba de entrar de lo de Cuarto Milenio y que ahí está para lo que necesitemos. Y sí, me han dicho todos lo mismo. <laughs> me han dicho todos los colaboradores... Me han dado una lección. No una lección, porque yo lo suponía. Pero cuando la cosa está... En... Estamos en trinchera. Saber que tu ejército, que se entiende entre comillas, es de esta calidad humana, es un premio, ¿no? Es un premio. Nunca hemos tenido un mejor equipo. Nunca, jamás. Como ahora. Y yo creo que el espíritu de esa gente está reflejándose ¿no? en lo que son. Así que nos quedan muchas batallas, amigos. La siguiente es hablar de héroes. Héroes que están dándolo todo en IFEMA. Y hay un vídeo, Carmen, que si quieres vemos primero. Sí. Y, y nos vas contando, ¿vale? Porque uh -huh. yo he estado bastante ajeno a esta historia, preparando el programa, y me decía que hay algo que hay que contar. Hay algo que hay que contar. Vamos a ver. El colector de la puedes comentar por encima si quieres, ¿eh? Pues mira, esto lo que estamos viendo son las entrañas de, de esos pabellones gigantescos que hay en Ifema, pabellones, que todos hemos visitado porque allí se hacen un montón de muestras, ¿Sí? de ferias. Bueno, pues esto se muestra porque un montón de personas, unas 50 personas, algunos de ellos parados, otros de ellos fontaneros, autónomos. Voluntariamente. Eh, voluntariamente se han presentado allí para hacer todo este entramado de tuberías, cables, para que todas las personas que sean ingresadas allí, que van a ser muchas, están siendo muchísimas, pues puedan tener cada una su, eh, por decirlo, tubería de oxígeno que llegue específicamente hasta su cama. Para que todas esas personas puedan tener esos respiradores, ese oxígeno que les llegue desde esas tuberías, han estado tres días incansablemente trabajando día y noche hasta que han conseguido montarlo todo. Personas que no van a salir ni en los telediarios muchos de ellos sus nombres ni sus caras pero que hay que conocerlos porque también forman parte de esos valientes de esa gente que, que apoya todo con su material, con sus herramientas, Iker, porque ahora no hay ni material ni herramientas y ellos han puesto todo lo que había en sus fontanerías, lo que había en sus talleres, las herramientas con las que ellos trabajaban, para hacer que esto sea mejor, para hacer que esos pacientes que intentan curarse, y algunos de ellos ya han salido incluso con el alta de, de este mega hospital que se ha creado, pues, pues poner su granito de arena. Y estos también son héroes, ¿no? Bueno, esto es francamente emocionante. Había colas, ¿eh? Esto es francamente Había colas para arrimar el hombro y ayudar, y ayudar a montar todo esto. Hay un contraste, ¿no?, entre entre la heroicidad auténtica, entre la voluntad de ayudar y tanta tontería, ¿no? y tanta gilipollez, eh, que a veces se difunde con objetivos ¿no? de, de desequilibrar, de tanta batallita ¿no? política o ideológica o de tontería o de postureo, y luego, bueno, cada uno haciendo lo que puede. ¿no? Nosotros creemos que hacemos lo que podemos o intentamos. Con la información y con en, entreteneros y con daros datos. Creemos que es muy importante en este momento, pero no de verdad que, esto es increíble. Gente ¿no? que se ha unido ahora. Gran pérdida a Cuarto Milenio. Que no, que no, que además se van a bueno, reemitir programas. O sea, sí. Cuarto Milenio va a seguir estando en la parrilla y se van a reemitir algunos de los programas. Así que a lo mejor no los habéis visto, pues poneros sí. a verlos también. Eh, mira, yo tenía, hablando de héroes, tenía un, una foto que quería también enseñaros, porque esto es importante. Y ahora mismo estamos con los doctores. Pero creo que es importante. Bueno, muchísimos amigos, evidentemente. Si la para, allá, para allá, es Brian Giner dice: No me canso de ver este programa que realizan desde casa. Muchísimas gracias, porque somos muchísimos y somos toda una familia que crece y crece y crece. Hablan de Pablo Fuente, voy a pasar rápido. porque Creo que veis una foto que impactó muchísimo. Y no me refiero a algunas que puse yo, que eran el pavor en la noche. Yo estoy con insomnio casi todas las noches. Que creo que es algo, me lo podéis decir, ¿eh? Que coincidimos muchos. Y también saber lo que me cuentan, claro, es normal, hay un, hay un, hay un subconsciente trabajando. Extrañísimos sueños y pesadillas en esta. No. Pues fíjate, yo sí, y, y mucha gente me lo dice. Bueno, pues ponía Normalmente que... te acuestas muy sí, tarde ya, mirad, de qué por cara, sí, eh. mirad qué cara. Mirad qué cara. Y esto, esta foto. Ahí contaba que llegué tarde por un partido de fútbol, que es sagrado, y JJ y FJO, ¿cómo me miraban, no? Y aquí, eh, en fin, para, luego si queréis lo, lo, nos reímos. ¿no? Mira, qué, qué fotogenia en esta foto, ¿eh? La puse para reírme un rato de mí mismo, que es muy importante. El Gran Puebla, fíjate, Carmen, qué, qué, qué chiste, ¿no? Madrid, ¿eh? como la carga de los mamelucos de Goya, pero contra el virus. Lo que quería enseñaros era esto: sabéis que estamos en nave del misterio, hablando de héroes, ¿vale? Yo decía que al final esto era. Twitter se ha convertido en el periódico personal de cada uno. Yo decía, no es Chernóbil, ¿de acuerdo? Es Zaragoza. Y este es Nacho Navarro Gil, nuestro querido amigo y reportero de Milenial Life y de Cuarto Milenio. Se han tenido que comprar el traje con su dinero los miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que desde el siglo XIII curiosamente recogen los cadáveres en Zaragoza, porque existe en Zaragoza esa disposición. Lo hacen desde la peste negra, es muy curioso, un poco antes. Uh -huh. Y me lo contaba Nacho. O sea, eh, que lo mencioné en el tuit. Y habían llegado unos cuantos miles de euros de donaciones porque necesitaban ayuda. Gente que está levantando los cadáveres en Zaragoza. Como lo dice Fema, ¿no? Es decir, no tienen por qué hacerlo, no cobran de eso. Entonces la gente es maravillosa, la gente, y nuestro compañero Nacho, por supuesto, la gente es absolutamente maravillosa. Y esto de Fema, a mí me ha calado, ¿eh? Yo no había visto estas imágenes y a mí me ha impresionado. O sea, parados, personas que no saben qué va a ser. Eh, como nos pasa ahora mismo a todos de su futuro eh, en el aspecto económico o con los problemas que pueda haber y van lo primero a ayudar y ahí cola entonces esto tenemos que decirlo mucho más alto que la tontería la gilipollez el error la disputa la mezquindad esto es la gloria del ser humano y cuando pasan estas cosas sale nadie va obligado ahí ¿eh? al contrario al contrario porque ya había personas enfermas y y pueden y, y pueden contagiarse claro que sí y aún así ya te digo que es que había cola en IFEMA por si podían echar una mano por si podían donar materiales para que siguieran haciendo todo eso así que todos estos gestos no eh, heroicos como lo de la gente que nos dice yo es que tengo a mi hermano que trabaja en un supermercado y tiene que ir todos los días a jugársela pues sí pues hay gente que para que podamos ir a comprar sobre todo eh, vamos a ver la, las cosas más necesarias y ahora yo estoy recibiendo mensajes de gente que trabaja en supermercados, que trabaja en grandes superficies, eh, repartidores que dicen, Carmen, es que piden unas cosas, es que de repente, no sé, piden un tinte para, para el pelo o hacen que, que les abramos para, para a última hora cuando vienen para comprar una barra de pan y han estado hace 20 minutos porque han venido a por un bote de tomate. Que la gente tenga un poco de conciencia también, que esto que se deja salir a comprar. Pues oye, si nos dejan salir a comprar, haga, hagámoslo todo una vez y si puede ser una vez a la semana para tener acumulado, ¿no? Y ya compraremos la semana que viene otra vez, porque si no, si vamos cada uno al supermercado cinco veces al día, pues como que esto no se va a parar, además del riesgo de cinco veces más de contagiarse, ¿no? Que tiene esa persona, con lo cual, que seamos un poco solidarios, ¿no? Que también esa gente que está trabajando de cara al público los camioneros mira otro gesto para los camioneros sí. ese ese restaurante el hacho ese restaurante que ha puesto ¿eh? eso es que hay para muchísima gente, sí, claro, en, y en decía, ¿cómo vamos a Andalucía? dejar solos a nuestros camioneros que siempre paran aquí ya como norma, pues han puesto esos camiones llenos de viandas, de café caliente para que se tomen un buen café, para y decían, que se puedan, no podemos abrir, ahí tenéis eso. Y es decir, no aceptamos dinero. Brutal. Gracias, coged lo que queráis. Bueno, brutal. es brutal. Brutal. Bueno, eh, tenemos dos invitados de sección Vas preparando preguntas Carmen hablo sí, sí. un montón. Eh, exactamente, la 1 y 4. Eh, nuestros compañeros, doctor Gaona, buenas noches, amigo mío. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Aquí eh, estoy en la en puerta la de Alcalá, todavía. <laughs> ya has visto cómo acabó, acabó lo nuestro. No, no, no sé nada, no sé pasado? nada. Y ahora me cuentas, espérame que no lo sé sí, nada, ¿vale? ¿vale? No sé vale, nada. Vale. Y quiero presentarles a un nuevo amigo que se une a la nave milenaria y que es un orgullo, ¿no? Un virólogo, Universidad Autónoma de Madrid, doctorado especializado en eh, MERS. Eh, COVID que podía ser, entre comillas, para que se me entienda, un primo, ¿no? de, de este COVID-19 que ya todos tenemos aquí en la mente, eh, que es nuestro amigo Javier Cantón. Eh... Javier, bienvenido, buenas noches. Hola, Ike. muchas gracias por invitarnos al programa. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos con un poquito de eco, espero que no, que no tengas. No sé si puedes acercar un poquito más al micrófono, eh, pero bueno, no te preocupes tampoco, eh. No te preocupes tampoco, porque es secundario, ¿vale? Pero voy a hablar primero con Gaona. Y ahora te voy diciendo cómo, cómo se gradúa un poco la voz porque sonaba con mucho sí, con mucha fuerza. Claro. Eh, tienes un disco maravilloso ahí atrás, por cierto. Eso ya. ¿eh? <laughs> Hay cosas que nos definen. Muchas gracias por a la de mi tesis. Eh, sí, qué buena. ¿Esa es la tesis la que está ahí, Javier? Esta. Sí, justo. Puedes enseñárnosla, por favor. Claro, que sí. Fíjate relevancia de la proteína. 4B de MERSCOV en el antagonismo de la respuesta inmune, innata y la virulencia. Oye, qué tremendo, Javier. Tener un virólogo. O sea, es alguien que, que, que sabes un poco de esto, ¿no? Para los que dicen, te llegarán preguntas, ¿vale, Javier? A lo que podamos responder, responderás. Eh, doctor Gavana, lo primero que quiero saber, querido amigo, que no sé nada de verdad, ¿eh? Me dice Pablo Fuente, no sé qué ha pasado. Sé que era un directo brutal. Estarás con Joan Miquel, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos todavía espectacular, aquí. Espectacular, ¿eh? Me decía que ya, ya no sé espectacular. Si decir dónde estamos porque, porque la verdad es que ha habido un corte de luz, luego, luego ha vuelto, luego se ha vuelto a cortar otra vez y evidentemente entre que se resetean todos los sistemas etcétera, etcétera, a lo largo de esa media hora nos hemos quedado totalmente colgados. O sea, realmente estamos, estamos en el centro de Madrid, en la misma puerta de Alcalá, ¿no? Esto no sucede nunca. Y es lo que ha ocurrido. ¿No te no, ha pasado no, habitualmente no, no, ahí en la en Eurosalud? Que va, hombre, que va, que va, que va, que va, en absoluto. ¿Qué estabas contando, para nada, hombre? Que estabas cualquier cosa, alguna cosa dulce, estarías contando. Sí, es que estamos, es que te pues. estás viendo muy arriba, doctor, con los vídeos en YouTube. Te estás viendo muy arriba y qué ha ya, y, ya, ya. Y, y, y estabas contando algo ya. en concreto, solo por saber así. Bueno, estábamos justamente acabando con Pablo. Teníamos ahí en ese momento como 100.000 aproximadamente personas que estaban siguiendo, también, y, eh, menos que tú, obviamente, de todo el mundo. Estamos ahí dando lo que te pego a la hora de concienciar, porque lo que queremos realmente es, de verdad os lo digo, es salvar vidas, ¿no? que la gente se le meta en la cabeza. ¿no? Yo. yo... Cuando hablamos en Cuarto Milenio hace ya un mes o un mes y pico acerca del tema, al día de hoy todavía me arrepiento de no haber insistido más, de no haberme tirado en plan. Te está pasando eso, ¿verdad, doctor? Sí, te está te pasando eso. Lo veis vosotros, ¿no? Es una realidad esta es distópica eh, que en la peor de las pesadillas casi no nos lo podíamos imaginar. ¿no? Tenemos que haber insistido más todavía, insistido más todavía. Acabo. Leo las noticias una vez al día más o menos. Acabo de ver. Están llevando los cadáveres a 400 kilómetros de Madrid porque aquí ya no da abasto. El Palacio de Hielo, donde todos hemos ido con nuestros niños a, a ver alguna película o tal y cual, ¿no? resulta que está saturado. Tienen que llevar los cadáveres a, allí, a, a, ahora a la Ciudad de la Justicia. Eh, yo qué sé, eh, doctor. Realmente doctor, estamos, doctor, desborda estamos es desbordados. Dos cosas. Si alguien se merece, por la información que estáis teniendo, tener más que nadie, sois vosotros. Por aquí lo que importa es la audiencia para avisar. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa de verdad, ¿eh? En esta idea, el proyecto que yo tenía, que se ha ilusionado de hacer Cuarto Milenio desde casa, ponía una pieza donde ponía de verdad con cortes, ya os la mandaré, ¿vale? Eso nunca se va a emitir, pero ponía con cortes, no por nada, sino porque era sorprendente, lo que desde enero habíais dicho. Y, y era como una radiografía de lo que nos ha pasado, pero claro, en enero, el 11 de febrero, fechas de grabación, ¿eh? Daba como. Era como. Historia ficción. Historia ficción. Cuando tú ves todo eso, yo la sensación que tengo es que me da un poco de rabia, y no creo que tengamos culpa, me da un poco de rabia que nosotros no hayamos sido todavía más insistentes. Fíjate la sensación, ¿no? Fíjate la sensación. Eh, pero. ¿Crees que te han cortado el programa o algo? No creo, ¿no? Hombre, no, no lo creo, pero. Yo... Eso es lo que pasa, que. Las casualidades tampoco existen, no sé, no sé. Eh, nos hemos vuelto sumamente incómodos, pero sumamente incómodos. Sumamente incómodos. Creo que estamos dando voz a miles y miles de personas que piensan igual que nosotros. Yo recibo todos los días mensajes de compañeros médicos eh, de toda España, de, bueno, y de parte del mundo también, diciendo, tío, es que estás diciendo exactamente lo que pensamos todos, ¿no? Eh, lo de las mascarillas, lo de los test, lo de. Yo hice un vídeo el otro día, no sé si lo habrás visto, eh, eh, sobre el tema de aplaudir a los médicos, sí, a los sí. sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? La sensación de amargura, ¿no? La sensación de amargura. Yo creo que me, no se puede vender el, el, ay, qué héroes son y todo eso. Claro, claro, claro que son héroes, pero son héroes por narices. O sea, no son héroes porque escojan ser héroes. De alguna manera lo escogen porque son así de valientes, ¿de acuerdo? Pero están obligados a enfrentarse a esta historia sin medios. Y ese es el sabor de amargura que yo tengo. Es decir, cuando, cuando aplaudamos a las 8 de la tarde, tengamos en la mente la sensación de amargura. Es agridulce, es agridulce. Son héroes, pero son héroes mandados al matadero. Eso es lo que realmente a mí me, me hierve la sangre. Me hierve la sangre ante el silencio de muchísimas personas. Me hierve la sangre. Tenemos que aplaudir, pero cuando estemos aplaudiendo tenemos que saber que hay un pozo de amargura en toda esa historia. Porque si no parece que esto es una especie de desastre natural que en parte lo es, pero hay una parte que no lo es. De dejadez, de irresponsabilidad, etcétera. Y para paliar ese segmento de irresponsabilidad, hay otros que están arriesgando su vida. Y eso no tenía que haber ocurrido. Esa es mi indignación. Y me da igual, como tú bien dices, que sean de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, como si son, vamos, de, de las juventudes maoístas, es que me da exactamente igual. Es injusto, totalmente injusto, que haya compañeros que tengan que ir con una bolsa de basura puesta encima. O, o de repente veo agradecimientos de. Ah, pues mira, ha habido dos donaciones de dos mil mascarillas en no sé dónde, pero por amor de Dios, ¿pero, pero por qué? Me parece fenomenal que haya donaciones, por supuesto, eso sin lugar a dudas. Pero ¿por qué tiene que haber donaciones? ¿Por qué no hay no estaba previsto? ¿Por qué no se ha adelantado? ¿Por qué no se han echado chorros de pasta? Lo pusimos hace semanas ya. Esto se va a solucionar entre otras cosas con sentido común y con chorros de pasta. Y en tercer lugar, tenemos que ser más inteligentes que el virus. Bueno, tenemos ahí a nuestro compañero virólogo que cuando dice lo de imagino cuando digo la de inteligencia del virus evidentemente es para reírse pero estará de acuerdo conmigo que hasta ahora el virus es bastante más listo que nosotros. ¿Cómo es, es este una virus? Mierde... Sí. Es una mierdecilla de, de RNA, de porquería, que no, tiene, que no es capaz de reflexionar. Y aquí estamos nosotros con nuestra soberbia y con todas estas miles, millones de neuronas, y esta mierdecilla que es más pequeña que una bacteria, infinitamente más pequeña, no, es capaz de llevarse por delante a los supuestos inteligentes. Nos está, nos está dando una lección sobre nuestra soberbia brutal y sobre nuestra estupidez y lo que tú decías antes, madre tantas mía, todavía tantas veo? chorradas constantemente que estamos hablando y nos estamos olvidando de lo elemental, de lo elemental, cuidar de nuestros mayores, cuidar de nuestros padres, cuidar de nuestros abuelos, cuidar de los médicos que a su vez están cuidando de todos ellos. Pero qué, ¿Qué? pero bueno, es que, perdóname es que ya no es ya el Milenio Live y toda la reunión secreta que van a cortar nos van a pegar un tiro pero estoy, Oye, indignado, doctor, pero gracias estoy indi los, indignado gracias por los en ánimos en este momento que estamos hablando está muriendo gente ¿sío? sí doctor una cosa muy importante claro. eh, doctor te, lo te... primero que creo que sigues emitiendo en directo por la reunión secreta me están diciendo no por esto si acaso, es mágico no, no lo sabía esto es mágico doctor ahora Porque sí estamos que emitiendo ahora en tienes... directo por la reunión secreta. ahora ¿esto? tienes un no, millón no sí, sé si sí, ah, sí. tengo se... micrófonos ya me estoy viendo loco se está emitiendo Doctor, no sé cómo. ¿Cómo se, está emitiendo? se, está, ¿Cómo se emitiendo? está emitiendo. Comprueba, comprueba. Doctor. Se está emitiendo el sonido, comprueba. no la imagen. No, es, pero capaz es que... de todo. Se ha puesto solo. Se ha puesto pues solo. Indignados. Se ha puesto solo. Oye, doctor, ahora te voy a decir una pregunta. Voy a escuchar a Javier. Eh, si te has sentido, te han recomendado no seguir por esta línea. me gusta, Pero te lo piensas y me lo dices, ¿vale? Javier decía el doctor Gaona que este virus parecía inteligente, entre comillas. Tú que sabes algo de un. Primo muy cercano, creo yo que es lo que tú controlas, ¿no? Porque todavía, evidentemente, yo cometí un error: decía, SARS-CoV-2 es el gran experto o. o no, no, no es lo mismo, es que todavía no hay tiempo para ese SARS-CoV-2 o COVID-19. Pero lo que tú has estudiado hasta la extenuación, Javier, ¿es algo muy parecido a lo que estamos viviendo o no? Sí, sí, de hecho, eh, el MERS-Coronavirus, que es el virus en el que está basada mi tesis, apareció en 2012. Y como tú bien has dicho antes, es una especie de primo hermano eh, al que se parece un poquito más, es al SARS-1 que apareció en 2002-2003. Y junto con o sea, el SARS-1, el SARS-2 y el MERS son la tríada de los coronavirus humanos respiratorios que son letales. Hay otros cuatro que causan enfermedades más leves, ¿no? pero el MERS, el SARS-1 y el 2 sí que, se, sí que han llegado a este extremo de, de matar gente. Oye, gracias, Javier, un virólogo como tú especializado sí. en el primo del COVID. ¿Estás sorprendido con lo que está pasando ahora mismo en España, por ejemplo? Complet completamente, no, no en España, en el mundo. De hecho, contestaba a algunos amigos que me han preguntado a lo largo de esta semana, ¿no? que, hasta que le, le decía que hasta qué punto le ha venido mal a la civilización humana que este SARS-2 sea un coronavirus, que si hubiera sido a lo mejor un pariente del ébola, Habría generado una alarma eh, mucho mayor, pero los coronavirus, lo que sabíamos hasta la fecha, eh, nada que ver. El SARS-1 llegó a infectar a unas 8.000-9.000 personas en todo el mundo, de las cuales mató al 10%, fue alto, pero 800 muertes desde 2002. El MERS apareció en 2012 y ha infectado a 2.500 personas con una mortalidad alta, 35%, pero 2.500 personas infectadas desde 2012. Entonces, claro, cuando apareció este coronavirus eh, no teníamos mucha idea de... O sea, lo que sabíamos no era para alarmarse, la verdad. La, re, la realidad es que, claro, de, de todo se puede aprender y, y nos ha sorprendido completamente. ¿Qué es lo que más te sorprende de lo que está pasando, Javier, con el coronavirus en concreto? Pues la enfermedad que ocasiona en realidad no es ninguna locura. Lo ha contado... El doctor Gaona lo ha contado... Eh, Espíritman eh, también en tu programa, ah, o sea que a nivel, a nivel de patología no es tan, tan novedoso. Eh, hace unas cosas muy parecidas a las que hacía el SARS, pero la capacidad de contagio y eh, con la que se ha con la que ha saltado del de animal al hombre y, y entre persona y persona, la capacidad de contagio y eh, la capacidad de cruzar fronteras, en ese sentido ha roto todos los moldes de los coronavirus ha roto los moldes de los coronavirus. Una cosa, te preguntaríamos mil cosas y Carmen ya está enlazando un sinfín de, de propuestas para los dos. Puede ser una noche muy interesante. Javier, eh, el doctor Mayol, la pasada semana, aquí vamos todos aprendiendo, imagino, pero claro, para vosotros es otra perspectiva. Trabajáis con esto, sabéis de esto. Y nos hablaba de la posibilidad, que no sé si comparte con esos otros eh, virus parecidos, eh, doctor Mayol nos contaba que no solo era ya... Que eso se sabía desde el principio con otros coronavirus, tú me corregirás, que se mantiene en superficies un tiempo. Que este, este, este cabrito es absolutamente resistente, sino que se quedaba flotando en el aire. No sé si, si tú redundas en eso, en qué momento está la situación, porque claro, esto sí que alarma un poco, ¿no? Que no es que te tosan directamente y, y, y si se vaya no pasa nada, sino que eso quede en el aire. Esto ocurre con el COVID, eh, lo dicen algunos especialistas, lo confirmas. ¿Y también ocurre con los eh, otros que tú has estudiado? Eh, cualquiera de estos tres coronavirus, el aspecto del virión, que es la partícula infectiva, es muy similar. Es decir, son unas partículas de unos 120 nanómetros de diámetro, una cosita eh, muy chiquitita. Y en, en ese sentido, no hay mucha diferencia eh, con respecto al MERS o el SARS-1. Es decir, el tiempo que está en el aire. Que yo los papers que he leído apuntan a que máximo una hora, dos horas más de eso es imposible que esté. Aplicaría para este y para los otros coronavirus por el tallo de partícula viral, porque es que es muy parecido, es que es muy similar. Pero una o dos horas significa que no está el vector que está estornudando, sino que se ha quedado ahí. Sí, 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 sí. Claro, este es. Para mí, esta es la gran cuestión. O sea, sinceramente, tú puedes ir a un sitio media hora después donde ha habido alguien que ha dejado eso con virus. Y yo no sé por qué, doctor Gaona. Esto causa mucha risa en algunos sitios cuando se plantea. Como hay toda una parte que quiere quitar hierro a cualquier costa, pero luego tenemos que ver. Yo no me puedo cortar. Las personas que nos dan las indicaciones, ¿vale? A nivel oficial, dicen que no pasa nada con los zapatos, que no pasa nada con pisar en el suelo luego que tu casa andes con los zapatos. Se le pregunta y dicen que no. Eh, seis días después veo en la tele que es una de las primeras normas que hay que tener en cuenta: patas de las mascotas. Los ojos no pasa nada y luego sí pasa. Y yo, sin culpar a nadie, la sensación que tengo es que mmm, o hay un descontrol, o estamos viendo cosas del virus en tiempo real, o, o ya lo de quitar hierro eh, sería un absurdo, porque si eso ocurre, ¿para qué vas a quitar hierro? Pero esto pasa, doctor Gaona. Es decir, no gusta que se diga, por ejemplo, que este tipo de virus se mantiene en el aire. Pero ya son muchos los especialistas que lo confirman desde el principio. Efectivamente, de hecho es brutalmente contagioso, varias veces más que el de la gri gripe común. Eh, yo, desde luego, desde hace ya tiempo me cambio los zapatos, ¿sí? así que puede parecer una tontería. Tengo una especie, no sé qué pensará nuestro compañero virologo, ¿no? eh, puede parecer exagerado, pero tomo las máximas precauciones. Yo creo que cualquier precaución eh, actualmente es poca. Entonces, pues bueno, me cojo los zapatos, me cambio. Cojo la ropa, la dejo en un sitio especial que ya tengo, además. Pero ¿por qué nos eh, dijeron que eso no hacía ello? falta cuando veíamos que en China lo hacían todos? ¿Por qué aquí se nos dice que no hacía falta? Es el enigma, ¡Pope! ¿no? Pero, porque, porque, pero bueno, es, 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 que, es que me atraganto, Iker, es que me atraganto, es decir, <laughs> entiéndeme, es que me atraganto. Claro, es que arde Troya. Y las mascarillas no servían para nada. Y los test al principio, recordar tampoco que los test al principio, bueno, ya veremos. Y en un momento, dado, con la clínica es suficiente. Es decir, todo no era nada, todo era una tontería. Y los que estaban metidos en el ajo, bueno, no quiero imaginar, evidentemente, más aún todavía un, todo un virólogo, Pero eh, decíamos, pero bueno, esta gente se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. Y, y tenía esa información en las manos. Y claro, es muy difícil batallar contra los medios de comunicación, es muy difícil batallar contra las teles, es muy difícil batallar contra serios periodistas que salían en medio de una calle diciendo que, por favor, que qué tontería era eso del virus, si es una gripecilla de nada, y te machacaban y te machacaban. Hemos tenido, está feo decirlo, pero hemos tenido una fortaleza psicológica excepcional, ¿eh? Porque nos han insultado, nos han amenazado, nos han llamado absolutamente de todo, absolutamente de todo. ¿Te han y, recomendado bueno, no seguir, colegas tuyos, te han recomendado? No seguir por esa línea, ¿o no, colegas? Bueno, eh, colegas míos, hasta hace una semana, todavía eh, ponían en duda el tema de la gripe, pero está hablando de días, no de, no de semanas, ¿no? Y, y más de alguno de, me ha dicho, sí, a, antes de ayer, justamente el director de un departamento de una muy famosa, famoso hospital de aquí me dijo, joder, Gaona, cualquier día de esto, eh, que además lo comenté, ¿no? Cualquier de estos aparezco en una cuneta, ¿no? Es decir, llega, es que llega un momento realmente que en esta distopia, si os fijáis, una vez más la realidad está venciendo a la fantasía, ¿no? Y en las películas, los que somos en un momento dado uh, outsiders, los que somos críticos con lo que está sucediendo, los que no llevamos en un momento dado la verdad oficial, nos convertimos de repente en personas sumamente peligrosas. Hoy he visto, eh, no sé si sabéis, mi hija es bióloga, vive en Brasil, en el Amazonas, me ha enviado un vídeo que han, han estrenado ayer mismo, ¿no? A todo el nivel nacional, en, que es Brasil no pares, Brasil no pares, ¿no? Que todo el mundo debe seguir trabajando, que Brasil no debe parar, que todo el mundo debe estar en la calle, que hay que seguir trabajando y rindiendo y tal y cual. Y yo me preguntaba, digo, ¿seréis hijos de.? ¿Por qué? Porque seguramente los que hacen este vídeo. Y queda precioso, además, con ese acento brasileiro y trabajar imágenes todas eh, pues llenas de, de amor y primor de, de Brasil y gente sonriendo a la cámara. no Decía, pero seréis si cabritos, tíos. Vosotros estáis mandando al matadero a gente para no parar la producción. Estáis mandando. Es que esto es una. Suena también como muy populista, pero en el fondo es verdad, está mandando a los esclavos a que sigan trabajando, mientras yo estoy totalmente convencido que los que los mandan están en sus búnkeres con sus buenas mascarillas, sus buenos análisis, sus buenos hospitales y sus buenas historias. Y eso estamos viendo aquí. Oye. ¿Qué ha pasado? Cada vez que un político ha necesitado saber si era positivo o negativo, joder, es que lo hemos visto en minutos en la prensa. Que si era positivo, que si el segundo ha dado negativo, que si el tercero ha dado otra es positivo. Y sin embargo, como médico, recibo constantemente eh, consultas de gente. Mi madre lleva siete días en cama cuando no se quede fiebre. Aquí no se pasa nadie. Nadie hace un análisis. Se cortó. ¿Hay ciudadanos de ah. primera y ciudadanos de segunda? Y en esos políticos sabéis que ha habido de un lado y del otro, ¿eh? sí, sí, Pero, ¿Qué sí, pasa sí. aquí? Pero qué pasa. Eh, bien, bueno, yo he oído una más gorda hoy. No sé si era además en Brasil también, doctor. Eh, que decía eh, que decía que solo seguir trabajando, por eso, por eso me he recordado, seguir trabajando oh. porque esto solo afecta a los ricos. A los pobres no nos afecta. Ah, no, 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 ese es el, el gobernador de, no recuerdo ahora, de... no, de... me no un... me un... sí, mexicano, me uno en mexicano. México, pues, sí, pues... en México, en México. Con me he un un quedado, par, digo, pero con Donald, el tío, o sea... el tío de, sí, sí, con un par, el tío a la prensa decía que esto es una cosa de los ricos, que a ellos, los pobres que no es por nada, pero no sé cómo ese gobernador viviría autodenominándose pobre, ¿no? Que eso a los pobres, incluyéndose él, que no les pasaba, que hicieran vida totalmente normal, que ninguna cosa. Pero bueno, pero pero bueno, pero cómo se puede ser tan Tan Oye, sinvergüenza. Doctor, doctor, ¿te puedes acercar un poco? estás un poco lejos o no puedes. Sí, 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 sí. Por sí, supuesto. porque así te vemos más cerca, hombre. Que tú ahí, estás ahí, ahí, eres bien estoy. parecido. Se parece que, un te, gamer esta te, noche te parece este. Se parece un tiempo. gamer, qué grande es el doctor Gaona. Alguien me decía no sé qué. A mí cuando me tocan el doctor Gaona, eh, se me infla la vena, ¿eh? Yo... Pero, bueno, bueno, pero bueno, pero vamos a ver. ¿Cómo es posible que estemos viendo en la tele constantemente.? ese buenismo que se intenta extender otra vez. Me parece fantástico que hablemos de los que se ponen bien. Ob obviamente, eso anima además, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es esconder lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es una tragedia épica, épica, una tragedia brutal. Mis compañeros enfermándose y muriéndose. La gente en los pasillos poniendo gente boca abajo como en la guerra, porque no hay respiradores, señores, señores, y los podía haber habido, pero no los han comprado, sin vergüenzas. ¿Cómo mira, otrocavo, mira, eh? Mejor corta la conexión no. porque de verdad... No, tranquilo, tengo... tranquilo, doctor, tranquilo, ah, doctor. Es que en este momento eh, esto parece una cosa de... Números, de que aparecen en la tele, de una serie de partidos. Lo he dicho antes en la reunión secreta. A veces es muy fácil hablar de los campos de concentración y de los tres o cuatro millones de judíos, o cinco, seis, o seis, lo, o los que fuesen. Pero cuando lees, insisto, el diario de Ana Frank, se te caen los lagrimones. Y aquí hay muchas tragedias, muchas tragedias, muchísimas tragedias, tremendas, miles de personas. Estamos hablando de miles, pero fíjate, Iker, hace solo cuatro semanas, ya un sábado como hoy, Cuatro semanas. Había un virólogo también, un microbiólogo en una radio también en la que colaboro y recuerdo que dije perfectamente, dentro de muy poco van a haber como mínimo 10.000 casos contagiados. Bueno, ¿me ridiculizaron? <laughs> Pero ¿cómo es eso, hombre? Por favor, me dijo el virólogo, el, el microbiólogo. Digo, que está, las, los números no mienten. Los virus no distinguen si eres chino, italiano, si eres español, si eres coreano, de donde puñetera seas. Es decir, te va a ocurrir. Yo no sé qué le pasa. El buenismo nos ha infectado la cabeza desde hace años. Nos hemos vuelto estúpidos. Doctor, totalmente estúpidos. Eh, te veo encendido, pero es normal. No me extraña. Eh, pero si está muriendo gente mientras tú y yo estamos hablando, sí, sí, sí. aquí, a metros de aquí, a metros. Esto no es una película, esto es la realidad, Iker. Y esto es la realidad y la estamos viviendo especialmente. Javier, eh, se está hablando de la curva, se está hablando de, del pico. Y ahora vamos, Carmen, con todas las preguntas, ¿vale? Se está hablando del pico. Es la última pregunta que lanzo y luego nos vamos repartiendo, ¿vale? Eh, tú, con tu opinión y tu cultura sobre el tema vírico, ¿qué crees que nos queda? Que es una de las grandes preguntas, ¿no? Porque las informaciones están cruzadas. Nos dicen que el aplanamiento, que si subimos, no sé si es sencillo, desde luego, dar de una fórmula, pero ¿tú cómo lo ves en este momento, Javier? A mí me encantaría tener una respuesta para esto que me pregunta sí que, desgraciadamente, eh, no la tengo. Lo único que te puedo decir es que, país eh, como Italia, que tomó las mismas medidas irresponsables que España al comienzo de. cuando empezaron a, de a detectarse casos dentro del país, eh, sería un poco donde tendríamos que mirarnos. Quiero decir, si mañana pasado ya vemos que Italia empieza a ir hacia abajo, podemos contar, no sé, cinco o diez días y esperar que sea de la misma manera. Mientras tanto, me preocupan más eh, preguntas como la que ha planteado eh, el compañero que ha estado antes, Pablo, Pablo Fuentes, sí, sí. en su en su propio Twitter, diciendo qué vamos a hacer si mañana pasado o dentro de una semana. Empiezan a bajar el número de fallecimientos, empiezan a estandarizarse o a, o a bajar el número de contagiados, aumentar el número de recuperados, es decir, eh, ¿cuándo vamos a levantar el pie del acelerador de la cuarentena? y, y con qué orden, y con qué pasito a pasito, ¿Qué, qué hay pensado al respecto. A mí eso me pregunta, me preocupa bastante más, porque está claro que, que este virus lo vamos a pasar eh, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas, desgraciadamente. Pero lo vamos a pasar. Y la pregunta es: para que no haya lo que sea una segunda ola, ¿qué vamos a hacer después? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada ciudadano con, lo, con, el, con el país y con el sistema sanitario que ha estado cuidando de los que ya han pasado por la enfermedad para que no tengamos que ser sus próximos pacientes? O sea, que no puedes dar una respuesta que nos parece lógico, ¿no? Desde luego, los números de Italia de hoy. Eh, no son esperanzadores en absoluto. Vamos con preguntas, Carmen. Sí, si quieres vamos pasando algunas de las cuestiones. Eh, es pues que gente también, pues, pues que se murieron en su casa. Mi, mi madre falleció, decía Ángeles, el domingo en casa se la llevaron y no podremos ni acompañarla el lunes. Claro, es que esa es otra cosa. Están preguntando mucho sobre esas muertes tan rápidas de repente. Personas que al parecer solo tienen síntomas leves y en muy pocas horas... Entra en un estado donde ya no son recuperables. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, esa es la gran pregunta. Os lo pregunto a los dos. Doctor Gaona, eh, Javier, se habla de la tormenta de citoquinas. No sé si estáis de acuerdo. ¿Qué sabéis? Eh, explicadnos cada uno. Nos vamos repartiendo. Esta, esta pregunta es tan gorda, ¿verdad?, que creo que merece una respuesta doble. Doctor Gaona. Sí. 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 Eh, bueno, se ha visto, evidentemente, que hay tor una tormenta de citoquinas, una inflamación brutal. No, estoy de acuerdo con Pablo Fuente que ha dicho antes de que hoy por hoy, que yo sepa al menos, no hay ninguna publicación científica que asocie necesariamente algún tipo de perfil étnico, por llamarlo de alguna manera, es decir, asiáticos versus africanos versus europeos, que se sepa no. Siempre hay ciertos, evidentemente, acentos, muchas veces en enfermedades, evidentemente. Eh, pues eh, no hay cosa peor que a un europeo, por ejemplo, de malaria en África, porque no tenemos esas defensas eh, para defendernos de ello, ¿no? Es decir, la palmamos como chinches cuando da la malaria en África, ¿no? Yo tuve malaria, entre paréntesis, en una ocasión hace unos cinco años allí, por poco también me tuve me acuerdo, que tomar me pastillas acuerdo. hasta por un tubo, ¿no? Eh, mientras que los africanos están ahí, ah, me ha dado la gripe, como le llaman ellos, entre, entre, entre paréntesis, Pero, ¿no? en doctor, Mali y Senegal. ¿qué pasa entonces, como decías, con esas rápidas caídas en barrena, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué, por qué ocurre esto? ¿Qué, qué, qué, qué? Parece bueno, que el, en algunos casos el, no ocurre nada y en otros... La caída, la tormenta, esta o lo que sea, se lleva a la gente sí. por delante. ¿no? El doctor Zapatero, que se lleva, lleva todo el tema del IFEMA y todo esto, hizo un, una afirmación muy interesante y a la vez muy preocupante hace solo 48 horas. Y es que el 40%, 4 de cada 10 que estaban en IFEMA, desarrollaban complicaciones que él consideraba graves. Es decir, este virus tiene, con perdón de la expresión, muy mala leche. Eh, eh, hay eh, ciertas, no hace falta, eh, evidentemente, si tienes antecedentes de, de cualquier tipo de enfermedad, pues eh, como todo en la vida, como todas las enfermedades, sobre todo infecciosas, te zurra y es más fácil de que te vayas al otro barrio, sin lugar a dudas. Ahora bien, este provoca una verdadera tormenta de citoquinas, provoca, yo he visto eh, una eh, serie de radiografías eh, en las que los pulmones, recuerdo que me lo comentaba el otro día, bueno, no voy a decir que médico, porque luego resulta que puede resultar... Pero comentamos que se ve como mármol, ¿no? Blanco, blanco, blanco el pulmón, ¿no? El, el número de secreción, el número de líquido que inunda el pulmón provoca una insuficiencia respiratoria galopante. Galopante. Una sensación de asfixia. Por eso que los que están poniendo boca abajo para ayudarles en la respiración y todo esto, evidentemente, están luchando, sobre todo, contra esa asfixia, superar esa disnea galopante que le está produciendo y que está matando a muchas personas. Es una respuesta salvaje, una respuesta brutal. No sé si Javier tiene algo más que decir. Sí, al respecto de, de por qué eh, lo que preguntaba aquí al principio, por qué hay pacientes que eh, se ponen enfermos graves muy rápidamente. Eh, yo tal como yo lo veo, tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, eh, el estado previo de la persona si tiene algún tipo de comorbilidad, si su sistema inmunitario estaba lo suficientemente preparado o está inmunodeprimido. Y por otro lado con la carga viral, que de hecho esto es lo que hemos lo que el vídeo que te envié Iker iba al respecto de la carga viral. Eh, si un, una partícula viral, un virión, entra en una célula, se replica dentro muchas veces y por poner un ejemplo, salen 100 partículas virales matando esa célula destruyéndola, ahora hay 100 partículas virales donde había una. Y si cada una de ellas infecta una célula y se generan otras 100 más por cada una, son 10.000 partículas virales. ¿Qué pasa que si tomamos las medidas de precaución desde el principio. A lo mejor la persona que a ti te infecta te pasa solo 100 partículas virales, pero si está, digamos, campo abierto, eh, una persona en el autobús te infecta con 100 partículas virales, pero es que en el ascensor están contagiados con otras 500 y es que en el, eh, una cena con un amigo en un restaurante te infecta con otras mil y si esto es exponencial, que es 100 elevado al número de ciclos, eh, al número de días que lleva incubando la enfermedad, pues ahí tiene un poco la cosa, ¿no? ¿Cómo estaba la persona de antes? Y como la carga claro. viral inicial condiciona todo. Carga viral clave. Eh, una cosa importante. Han dicho las propias autoridades, si no tengo mal entendido, incluso el propio Salvador Orilla, que sabían que en las últimas semanas de febrero o los últimos días de febrero se habían producido grandes contagios, grandes explosiones de. Claro, no sabíamos nada. No se informaba realmente eh, de la gravedad que había esto. Entonces, lo que ha ocurrido en España de final de febrero, con partidos de fútbol, manifestaciones, comidas de amigos y la vida normal. Haya habido una carga viral, Javier, brutal, que no se ha parado como en China. Completamente de acuerdo con lo que dices. Así que por eso, una de las primeras medidas será evitar las masificaciones para que la persona que te lo contagie te inserte, por así decirlo, en tu cuerpo una cantidad de virus pequeña. Porque es que lo tenemos estudiado. Incluso en cultivos celulares, te pasa esto? Si infectas con lo que se llama una multiplicidad de infección, que es el número de partículas dividido el número de células que tienes en, en la placa, si infectas con una multiplicidad de infección bajita, las células van muriendo poco a poco. Y a lo mejor a 24, 48, 72 horas ya empiezas a ver la muerte celular. Si infectas con una multiplicidad de infección alta, es decir, muchas partículas virales en función del número de células, a las 24 horas vas a mirar el pocillo, y están todas las células levantadas, está todo muerto. Pero vamos a ver, Javier, doctor una Carmen, o sea, yo no sé si, si cualquier virólogo, no digamos un virólogo brillante, a pesar de su juventud brillante. Autor de esa tesis, nuestro amigo Javier Cantón. Si cualquier virólogo que sepa de este tema sabe esto que nos has contado como el ABC ahora mismo, yo ya o sea, no, 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 no concibo nada. No, 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 entiendo que un país no, pare antes, no, 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 si hay datos de no, peligrosidad e no, no, esto. Sobre todo con el caso de China. Es decir, no, venimos de, de cero. Sí, no, Italia. venimos... de no, y de Italia. Eh, yo recuerdo, ¿te acuerdas, doctor Gaona, te acuerdas, Carmen, cuando hicimos el programa de Cuarto Milenio? Eh, el doctor Camacho cambió radicalmente. Doctor Camacho cambió radicalmente. Sí, me acuerdo. Porque había siete positivos en Italia y le sorprendía mucho la especial virulencia de Italia. ¿Quién nos iba a decir ese día que Italia iba a ser el primer país del mundo y España después prácticamente... Bueno, no, prácticamente no, realmente el número de víctimas. Es decir eh, Vamos a ver, yo es que no sé ya qué decir, pero. ¿Cómo no se para un país antes si esto se sabe y lo saben los virólogos, doctor Gaona? Bueno, sí, sí, quizá lo viste, ¿eh? pero hará por lo menos tres semanas o cuatro. Eh, puso un tuit que decía algo así como Italia se está guajanizando sí, sí. y España se está italianizando, ¿no? <laughs> es decir, era eh, lo que observamos en, en las curvas, en las curvas de contagio. Uh, es que Italia iba aproximadamente, primero como 10 días, pero debido a los movimientos que hubo en España, esa, ese lapso de tiempo se fue acortando. Eh, vimos que estadísticamente luego se redujo a siete días. Es decir, nosotros íbamos detrás primero diez días, luego detrás siete. Ahora vamos aproximadamente entre seis y cinco días detrás si tú miras las curvas y el número de muertos y el número de contagiados. Pero es, es matemático, si es que se ve perfectamente. No sé, Javier, si tú, tú has visto las curvas entre Lombardía, por ejemplo, Comunidad de Madrid particularmente. ¿En tu ah, lo has visto. Bueno, bueno, so, bueno no, es que... No, no las hemos hecho nosotros como tal no son, son las cifras no nos las hemos inventado no entonces van paralelas paralelas España va siguiendo ahí detrás no y yo me pregunto cómo es posible a lo mejor Javier lo puede decir imaginaros por un momento que hubiésemos recibido aviones de Wuhan hubiese sido no sé la locura bueno pues recibimos aviones de Milán de una zona que ni siquiera los propios italianos querían saber de ellos los tenían todos aislados a los pobres bueno pues de Milán venían aviones, chaca, 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 hasta hace prácticamente 15 días, ¿no? Pero, ¿cómo es posible? Pero bueno, centrándonos nuevamente en el aspecto científico. Uh, ha habido una serie de cuestiones, un caldo de cultivo aquí, entre, por muchísimos factores que, por el que hemos llegado a este tipo de cuestión. Y uno de ellos, tenemos que vernos, no os olvidéis, en el espejo de Italia. Y nosotros somos el futuro de Latinoamérica, de, muchos, de muchas ciudades. De Lombardía, particularmente, de ciudades como México de eh, Sao Paulo, etc. Pero también eh, nos reflejamos en el espejo de Lombardía. Es decir, cuando veis estas noticias terribles de Lombardía hoy día, al día de hoy, decimos, pues se ha disparado otra en vez. seis días. Y ¿no? Tal y cual, esperaros seis días más. Esperaros seis días más. Somos, por ahora, que, sepe, que sepamos, somos el espejo. Carmen, yo. No sé, es que... Yo, eh, si puedo aportar sí, por algo a todo esto, por supuesto, eh, vale. está claro que debería haberse tomado medidas más drásticas y mucho antes. Y probablemente si lo hubieran hecho, porque como no llueve al gusto de todos, a lo mejor no hubiéramos encontrado alguna situación en la que España tiene 200 infectados, cuatro muertos y dirían, jo, han parado el país para esto. Pues seguramente el virus no era para tanto. Ya. No sé. Sí, siempre va a haber batalla, Javier. Lo Eso que pasa es que, claro. de, que lo, lo que creo yo es que hay que salvar vidas antes que, que economía, ¿no? Porque sin las vidas no se puede no, salvar. Totalmente luego. de acuerdo. Sin, sin las vidas luego no se puede salvar la economía. Y creo que, que antes se ponía la crisis a la que íbamos y que vamos a ir igual, pero encima con las muertes que llevamos, que, que, que en la que vamos a entrar. Con lo cual eh, estaba muy por encima, yo creo, esa recesión económica que vamos a sufrir, sí o sí antes que porque la, la, tenían que tener esa información. Es más, eh, Pedro Duque dijo hace unos días que desde últimos de enero, primeros de febrero, ya tenían sobre la mesa esa información que aún así no se entiende o no la hicieron caso porque hasta su propia familia las pusieron en primera fila de, de una eh, serie de manifestaciones y de encuentros masivos de gente que si hubieran sabido la realidad, no creo. Que llevaran hasta a la propia familia delante de esas pancartas. Es Está que no, es que no lo puedo comprender. Yo, yo, yo también no lo entiendo. Es que no lo puedo entender. Pero, pero vamos a ver, fuera de políticas, que es que todo el mundo intenta embarrar y. Yo creo que aquí no estamos ya para la banderita. ¿eh? Personalmente creo. ¿eh? O sea, ya no sé. Yo creo que ya hoy, con 5.000 muertos en España en 20 días, andar con la banderola roja o azul, a mí me parece acuerdo, miserable. Miserable. De, de verdad, ¿eh? os lo digo. Quien quiera seguir ese juego, vaya él. Pero os quiero decir, nadie le cabe en la cabeza pero ni como conspiración, eh, que esto se, su... o sea, no sé, aquí ha fallado algo que tenemos que saber qué es. No solo es el 8 M, porque la gente solo ve cada uno lo suyo. Es el 8 M, es el meeting de Vox, es el concierto de la pantoja, es el partido de fútbol, es la liga sí, jugándose, sí, sí. es todo. Sí, sí, sí. Que es me da la igual. gente que venía de los partidos de Italia, claro. la gente que venía de la semana de la boda de Milán, el que Atlético de Madrid. Cuando es... jugó el Liverpool con el Atlético. Contra Madrid? El... Madrid. Claro, ¿cuándo fue? Os acordáis que fue hace nada. Ese partidazo que la Leti, por cierto, lo bordó. Vale. Había 2.500 <laughs> atléticos ahí, con lo que ahora se sabía que, que había. Ahora hay que... Eh, ayer creo que fue, el, el alcalde de Liverpool dijo que fue una mala idea. <laughs> sí, pero nos suena todo, Javier, a una improvisación que, habiendo una ciencia que es la virología, pues nos sorprende mucho. ¿Qué quieres que te diga? Fíjate. Sí, sí, Javier pero, tiene. Sí, eh, sí. Creo que no, que no han sabido, eh, igual, modular el mensaje de miedo que querían transmitir para que esto sucediera de la forma más, mejor para el país. Y la imagen a lo mejor, que nos llegaban desde China, que parecía dictatorial en el sentido de la gente paliza, bueno, paliza no, pero que paraba a la gente por la calle, que la, le obligaba a tirarse al suelo, detenido sí. y demás, eh, se transmitía aquí como madre mía, como están los chinos, pero que eso aquí no podía pasar. Bueno, oye, eh, al día de hoy, Iker, Carmen, Javier, eh, después de haber hecho, por ejemplo, el vídeo sobre lo que muy probablemente y dios quiera que no suceda en México, no sabes la de insultos y amenazas una vez más que recibo desde México. <laughs> o eh, sea, mala gente. En cada país. Te estás llevando tu... <laughs> Nos quieres meter el miedo. Bueno, o sea, lo mismo que aquí hace. Por tres semanas, doble. cuatro semanas, es brutal. lo exactamente lo mismo otra vez, ¿no? Es decir, pero bueno, este tipo que se ha creído nos va a dar lecciones a nosotros. Bueno, bueno, una ciudad como México DF con veintitantos millones de personas, todos hacinados, sin tomar ningún tipo de precaución. Además, vamos. tú, doctor, que eres psiquiatra forense, hombre. ¿Cómo hablas de esto? Mira. Como eh, te dijo alguna, ¿no? Doctor, eh, no te calientes Vamos a, a, no a estar bien con lo de psiquiatra y lo de psiquiatra forense. Ah, los psiquiatras somos médicos. ¿De acuerdo? B, soy de sí. ciencias desde que era un niño. Con 10 o 12 años ya estaba suscrito al Scientific America... Y con 13 ya trabajaba en el centro Oncológico Experimental dando de comer a las ratas. Pero la ciencia la he llevado en la sangre. Acabé y me dediqué a la cirugía cardiovascular. He estado en dos guerras. He doctor, estudiado en neurología. Hazme en casa, que no hace decir, falta, doctor. No, ta, eh, Tampoco es Tampoco es cosa de echarme medallas, ¿no? Pero. Que por Siempre te intentan tirar por ahí, doctor. Mano, ah, yo, ya, si la gente... Gente... Eh, yo lo digo bueno, siempre, bueno, como es uno de los tipos más brillantes que hay en España, sin lugar bueno, bueno, a dudas. Bueno, bueno, no, 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 no. Eh. Doctor, como eres uno de los tipos que si estuvieras en... Bueno, tú vives también en Nueva York, un poco. Ahora tan fastidiado, claro. No puedes. Eh, están también como ahí. eres uno de los tipos más brillantes de este país, eh, a clavo que sobresale el martillazo y punto. Y ya está. Pero entonces nos tiene que dar igual. Ahí está. El que quiere ver el currículum que lo vea. Ahí cada ignorante de verdad, que en fin, pero para qué vamos a calentarnos. El asunto es el siguiente. Eh, esto es que el doctor se está llevando la paliza, pero esto es muy interesante, Javier. Y muy interesante, todos los amigos que están ahora mismo en esta mega reunión. Y te paso preguntas porque sí, hay un montón. Sí, mira. El asunto es el siguiente. El doctor Gaona. Está viendo que en México tampoco quieren hacer. O sea, es decir, que es algo. No sé si con, consustancial el ser humano. Sí, es decir. el dinero. Eso, eso te lo digo yo, el dinero. Pues no lo sé, Carmen, si hay más. Es, bueno. No sé si es la sensación de no querer tener susto. Se nos cae Semana Santa, se nos caen las fallas, se nos caen las procesiones. Se nos... Bueno. Vamos, ese discurso... Ayer, ayer Nicolás conocemos. Rodríguez, el que lleva todo el Big Data, con el que hacemos Ajá. estos gráficos y, y estudios prospectivos, decía indignado también, me decía totalmente indignado, me decía, pero pero esta gente no ha visto ni siquiera las películas, lo que pasa en las películas. Diciendo, no, no, vamos a reír un poco la risa nerviosa, ¿no? Pero si sale, estas cosas salen hasta en las películas. Mira, bueno, Pérez pues pues dice, los contagiados una vez te curas, ¿te queda algún problema o te puedes recontagiar también. Mira, eh, hoy he hablado con mi prima, con Susana, en Chagorichu, con neumonía bilateral. He logrado, y la pobre se, se ahogaba un poco, claro, es que es normal, pero tranquila va mejor. Yo quiero agradecer toda la buena energía que nosotros trasladamos a cualquiera de los enfermos, sea familia de cualquiera de la tribu, ¿no? Eso está clarísimo. Pero me decía que una de las preguntas que mucha gente allí hacía y que nos trasladaban, doctor, aparte de agradecerme especialmente el detalle que has tenido, tú lo sabes, pues me decía, por favor, pregúntales a los doctores eh, esto mismo que tú trasladas. Es decir, que incluso en las unidades donde están los enfermitos ahí, los pobres, aguantando para vencer esto, la gran duda es, nos están contando que te puede reinfectar. ¿Qué, qué sabéis de eso, Javier? Y luego, el doctor Gaona. Javier, ¿qué se sabe de eso? Pues, a ver, como los coronavirus son unos virus especialmente grandes, la partícula viral, y expresan una gran cantidad de antígenos. En concreto la proteína S, que es la que explicabais en un programa anterior, que hace de llave para entrar en, en la célula, la proteína S del, del coronavirus, es especialmente inmunogénica. Quiere decir, si esa proteína entra en contacto con tu cuerpo, el torrente sanguíneo, eh, tiene unas particularidades que es que eh, favorece que se genere una gran cantidad de anticuerpos frente a ella. Y aparte de otras proteínas, pero en concreto la S. Lo que te quiero decir con esto es que la exposición al virus suele dejar... En una, eh, tanto en modelos animales de ratón como en macacos, en primates superiores se ha visto eh, inmunidad a largo plazo. Por lo bueno. tanto, en principio, es no quiero tampoco valer el fuego, pero una vez que pasa la enfermedad, es muy difícil que la vuelva a pasar. La puede volver a pasar, a lo mejor con unos síntomas más leves. Pero lo que se ha encontrado ahora mismo el virus, conforme se ha ido extendiendo eh, por todos los continentes, ha sido. Un rival que jugaba sin portero. A ti que te gusta el fútbol porque sí. nuestro sistema inmunitario no estaba preparado para, para ello. Pero si volviera a pasar un coronavirus parecido, mmm, habría una perspectiva un poquito más positiva que lo que ha pasado con el, el SARS-2. Qué, 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 bien, qué bien contado, por cierto, Javier, para que todos lo entendamos. ¿eh? Te agradezco muchísimo y sé que has llevado alivio ahora a una parte de personas que ya están pasando lo mal y que tienen la duda de, oye, a ver qué pasa. O sea, que se genera esa coraza, entre comillas, no imbatible, como todo en la naturaleza, pero que muy mala suerte sería que vuelvas a infectarte. ¿no? Sí, a raíz de esa pregunta también eh, repreguntaban si una vez eh, no se pueden contagiar, una vez que han superado la enfermedad, todos estos médicos sanitarios pueden volver a tratar a pacientes con COVID sin contagiarse y ya sin medidas de seguridad, es decir, sin mascarillas, sin guantes. Un poco arriesgado, ¿no? Todo yo lo, des lo desaconsejaría completamente, porque una cosa es ser asintomático, incluso que la prueba de la PCR te haya salido negativa, en teoría te la tienes que hacer un día, te sale negativa, al día siguiente te la vuelven a hacer y a lo mejor a los siete días. Incluso pues, después de eso mmm, podría quedar algo de virus, y, y aunque eh, tú no eh, tengas ya el virus, a lo mejor voy a atender a mi paciente de las 9 y media, me lo pasa, claro. y aunque a mí no genere una enfermedad, al paciente de la 10 menos 20 se la paso yo. O sea, ya sentido tampoco. Vale, más preguntas. Eh, lo preguntábamos antes a, a Pablo Fuentes. Daniel Pascual dice: ¿Los baños de vapor son buenos? ¿Ventolín, broncodilatadores? Hay gente que utiliza los ventolines y están un poco asustados, por si eso hace que el virus entre más fuerte en los, en los pulmones, en los bronquios. Eh, Javier, doctor Gaona. El otro día justamente un grupo de médicos discutía sobre esto en nuestros chats de médicos. no eh, Llegamos a la conclusión de que el experimento con gaseosa, es decir, empezar a, a provocar broncodilataciones en un momento dado podría ser hasta perjudicial. Realmente, con honestidad, no hay tampoco bibliografía al respecto, que yo sepa. ¿no? Entonces, eh, algunos apuntaban en esa dirección. ¿eh? Que, cuidadito que eso de andar... Incluso a lo mejor facilitando yeah. eh, la entrada del virus, creando una irritación local con el vapor, con la alta temperatura, podría pues favorecer incluso la penetración del virus. Pero bueno, son discusiones la verdad que muchas veces no llegan a ningún puerto, ¿no? Pero salta la noticia que es yo, lo curioso, yo, yo se no comparte, lo haría... claro, doctor. Aquí lo que está pasando es que salta la noticia muy rápido, se comparte rápidamente porque todos queremos tener remedio para nuestra familia y para los nuestros y para nosotros. Y, y, y tienes la necesidad de hacerlo. Y luego te das cuenta, a lo mejor que entre claro, los médicos hay, gente, hay discusión. Hay ¿no? gente que tiene asma, hay gente que utiliza ventolines y están asustados por, el, por la, el uso para otras enfermedades, si puede eh, perjudicar si se contagian de esta. Javier, ¿sabes algo? Pues yo diría que no, te lo desaconsejaría por la siguiente razón. Este tipo de los mentolines y demás, que lo que te hace es que puedas respirar mejor, por un lado positivo, porque como genera insuficiencia respiratoria, el hecho de que te llegue más cantidad de aire, podemos no pensar que es más positivo, pero es que también te puede entrar, como he dicho los más virus. Entonces, no se da cuenta, yo diría que no se da cuenta. Carmen. A ver, también se estaba hablando mucho, eh, María Campos nos lo pregunta, de un experimento de plasma de infectados que se han curado para tratar a los nuevos contagiados. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hubo una filtración? De una carta donde se pedía a gente que ya hubiera pasado el coronavirus que se presentara en un determinado hospital donde iban a hacer una especie de experimento. Eh, luego tuvieron que salir los que iban a hacer ese experimento diciendo que esa filtración la había hecho alguien que no sabían qué era y que, que por favor que no fuera la gente en masa que había pasado ya esto porque eran personas escogidas ya por ellos. Entonces, ¿qué sabéis vosotros de esto? Doctor Gaona. Eh, bueno, el tratamiento con plasma de personas que está evidentemente repleto de anticuerpos es un clásico, yo creo, de los tratamientos desde hace decenas y decenas de años. Ahora bien, que se esté utilizando en la actualidad, que sean real, porque está todo lleno, no sé si lo habéis visto, lleno de bulos, uh, se pedía supuestamente donantes de plasma, cosa que. Con honestidad, no sé si con la que está cayendo ahora mismo hay yeah. médicos como para andar haciendo experimentos. Luego vi que lo habían desmentido, por otro lado, que era un bulo. Es decir, no sé quién se dedica a lo mejor a falsificar esas cartas o no, o si es verdad. Llega un momento que realmente la, este tipo de noticias hay que tomarlo con, con un poquito de pinzas. No sé pues, si Javier, ¿qué decirle, pensará Javier? acerca de esto? Pues a ver, eh, yo sí puedo decir que en el caso de MERS, lo que se ha utilizado en un experimento de aumento con ratones, es introducir en el cuerpo como eh, terapia, como tratamiento, no los anticuerpos que ha generado eh, un organismo en exposición al virus, sino los anticuerpos que ha generado un organismo en exposición a una de las proteínas. En el sentido, sí que podemos diseñar anticuerpos que reconozcan y generar anticuerpos que reconozcan proteínas virales eh, para transferirlas a un, a un paciente, a un modo más paliativo que preventivo, obviamente. A ver, señora X dice que su madre tiene un lupus eritematoso sistémico y que no le dan en las farmacias uno de los medicamentos esenciales, Dolquine, porque están haciendo experimentos y para ella es vital, lo necesita. ¿Qué pasa con esos enfermos que le han quitado esos medicamentos para llevárselos a los hospitales? Dr. Gona. Oh, pues evidentemente estamos ante un serio, un serio problema. Es decir, poco puedo aconsejar acerca de esto. Ya en su día, no sé si recordáis. Eh, hace un mes recomendamos en un momento dado el tema de los medicamentos, de la comida, de acumular entre comillas que no arrasar, que es distinto, pero suficiente para una temporada, ¿no? Yo creo que la, lo que tiene que hacer, vamos a ver, estamos en un país afortunadamente donde tenemos un sentido humanitario importante. Yo creo que dando con uh, con alguna farmacia, dando con algún el médico de cabecero o esto lo acabará consiguiendo. ¿eh? No, 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 no creo. No será. A lo mejor no es fácil justo en este instante hacerlo, pero tampoco creo que la van a dejar a la pobrecita mía. Claro. Esperemos, ¿no? Sí. Claro. Nos encontramos en una situación literalmente de guerra. Esa es la pura También verdad. También nos preguntaba gente que utilizaba ese medicamento para artritis o artrosis y claro, claro, se tampoco se podía, para eso, claro. podían, podían obtenerlo. ¿eh? Pues verdad, dice, eh, países latinoamericanos están vacunando masivamente a la población con vacuna del neumococo porque afirman que reduce las complicaciones en caso de COVID-19. ¿Podría ser así? Javier. Pues la verdad es que no, no sé qué decirte, no he leído el estudio al respecto, la verdad. La vacuna del neumococo, Tendré que buscarlo. Primera noticia, claro, está la, la eclosión de cosas, noticias, claro, claro. Fue, novedades. Fue también tema de discusión también hace cuatro o cinco días en, en uno de los foros en el que yo también participé y eh, llegamos a la conclusión de que a lo mejor podría ser positivo, pero también les conté a mis compañeros una pequeña anécdota en, la, en una de las guerras que estuve, en la guerra de Bosnia o una ONG, te lo digo como curiosidad, se le ocurrió vacunar a los niños contra no me acuerdo qué enfermedades pero para irse a vacunar tenían que atravesar callejones de francotiradores campos de minas, etcétera, etcétera entonces era una situación surrealista, pero esto lo he visto yo ¿eh? es decir, el ejemplo era un poquito como lo siguiente eh, uno de los médicos, mis compañeros, tuvo la idea de vacunar contra el neumococo y decía, oye, pero cuidadito a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Que los ancianos vayan ahora a vacunarse y sacarlos de casa? O, ¿O alguien va a ir visitándolos? Y eso es un riesgo también, ¿no? La verdad que hay que valorar ahí el riesgo-beneficio, si realmente ahora mismo es bueno o no. Y habrá que además estudiarlo según país, según haya avanzado o no. A lo mejor en España ahora mismo es tarde, por ejemplo, para hacerlo. Pues tú fíjate, ya... como anécdota, no. claro, están pasando miles de historias a una velocidad que nadie puede detener, ¿no? Es el mundo acelerado, el mundo en pausa y la vez acelerado. Un buen amigo de mi equipo, eh, la niña se la hace ir a vacunar. Yo hay cosas que de verdad no, no entiendo. Un bebé. Y le dicen que es mejor ir a vacunar. Me imagino que por quizá temor a todo esto. Pero yo pensaba, tú sales con tu bebé ahora a un, a un lugar hospitalario que vacunen a tu bebé. Pues, hombre, no sé. Claro, estaban aterrorizados y encima la vacuna dio reacciones. O sea, el nivel de estrés psicológico, doctor, por una cosa que a lo mejor se puede hacer en X tiempo. En fin, me imagino que es que lo que estamos viendo es que nadie estaba preparado realmente para, 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 para lo que está ocurriendo y entonces pasan todo tipo de, de, de reacciones. Más, más Cientos de preguntas, claro. Eh, dice: Hola Carmen y a los doctores, el virus que está ahora mismo entre nosotros puede mutar y ser más letal. Y otra pregunta: ¿puede volver a actuar a partir del otoño? Gracias, siempre dos con vosotros. Preguntones que tenéis que aportar los dos. Eh, Javier, empezamos por ti. Eh, ¿Pueden mutar? ¿Qué significa exactamente esto? Suena un poco a película para los que no sabemos, y cuál es la realidad que hay aquí. Pues a ver, evidentemente los virus mutan. De hecho, cuando hablamos de la secuencia de un virus, no decimos la secuencia exacta, al menos coronavirus es eh, muy común esto, sino la secuencia consenso es decir, la mayoritaria en la población. ¿no? Entonces, las mutaciones ocurren porque lo, el gen de la replicasa de los coronavirus comete un error cada 10.000 nucleótidos, más o menos. Entonces, conforme avanzan los ciclos, se introducen mutaciones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la selección natural? Si muta, sea más virulento dentro de un paciente, de un enfermo, después de dos días, tres días, si se vuelve más virulento, a lo mejor lo habría matado. Por lo tanto, ha tenido muy poquito tiempo para extenderse a otro paciente. Sin embargo, si el virus muta algo más atenuado, a lo mejor el paciente o no muere, o si muere tarda dos semanas en morir. Y durante ese tiempo eh, tiene más ocasiones de extenderse por la población. Por lo tanto, la especie o la cuasi-especie que se establece dentro de la población y que es la mayoritaria para, para un virus, es la más atenuada. No quiere decir que no puedan existir mutaciones a más virulento, pero lo normal, lo esperable... Eh, sería que mudar algo más atenuado. Javier, ¿por qué, aunque sea rápido y con esta facultad que tienes para explicar sencillo, ¿por qué muta un virus? Está en su naturaleza, pero, ¿pero ¿qué significa la mutación realmente? Pues que la eh, cadena de ARN o, o de ADN, función en qué fase esté, ¿no? en la cadena material genético del virus, tiene que replicarse para formar nuevas partículas virales. Pues las proteínas que realizan esas copias son imperfectas. Por lo tanto, cada vez que intentan eh, introducir el nucleótido correcto, a lo mejor se equivocan. Y si no tiene lo que se llama actividad correctora de errores, que solo tiene algunas otras polimerasas, ese cambio, esa mutación, se mantiene y pasaría a la siguiente generación. Si deja pasar los ciclos suficientes y en virus esto es algo muy rápido, muy rápido, eh, es muy fácil que de un día a otro haya alguna mutación. Muchas veces son silenciosas, no se traducen a la proteína de, del virus, se quedan solo en el gen, pero hay otras veces que sí que afectan a la proteína. Y de hecho, se selecciona positivamente que los virus tengan replicasas que cometan errores para tener ese, ese margen. Es decir, eh, jugar con más cartas en la baraja. No solo con las que te han dado, sino la posibilidad de cambiarlas para que tu siguiente jugador a lo mejor pueda, pueda vencer. O sea, que dentro de esa. Yo, yo, como claro, soy un ignorante de todo. La complejidad absoluta, doctor Gaona, en una cosa tan infinitamente pequeña y que tiene este comportamiento que hace falta un ordenador casi para entenderlo. Esta es la, la magia y el drama de la vida, ¿no? Que nos creemos que esto es, cuando explican algo, lo que acaba de decir Javier es un universo en algo que es mil veces más pequeño que la punta de un alfiler o más, ¿no? Eh, ¿Se puede entender? No se puede entender. O sea, esto es algo... Pero, Pero la pregunta era esa, doctor, sobre la capacidad de volverse más agresivo, que es algo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Sí, eh, bueno, aparte de que, mira, aunque fuese exactamente igual como se está comportando ahora mismo, yo creo que lo que a mí personalmente me preocupa, imagino que a mucha gente, es que muchas veces los virus vienen en oleadas, literalmente, ¿no? Es decir, es probable que haya ahora, que lo más o menos lo contengamos, que a lo mejor luego en octubre o noviembre venga otra oleada, como de hecho ha ocurrido en la historia, ocurre con la gripe española, con muchas otras, ¿no? Entonces, eh, el virus, como ya lo dijo Mark Lipschitz en su día, yo lo, eh, también lo transmití aquí en España, una vez más me insultaron, es increíble, pero bueno, ya, ya eh, es anecdótico, ¿no? Eh, ha venido para quedarse con nosotros, ha venido para quedarse con nosotros. Y lo más probable es que todos nos vayamos contagiando tarde o temprano. Lo importante es que cuando nos contagiemos, eh, es lo de la famosa curva plana y toda la historia, ¿no? Que el día que nos contagiemos, pues nos, eh, las urgencias estén medio vacías si es posible. Eso es lo que estamos intentando hacer. Pero esto del virus tal cual está planteado ahora mismo tiene muy mal, muy mal rollo, hijo mío. Es decir, no, no, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero es probable que vengan oleadas, vengan oleadas otra vez. Nos preguntan sobre la utilidad de aparatos de ozono y de rayos ultravioleta, porque al parecer en China se estaban utilizando los rumba estos, estos sí, robotitos sí, que van, sí, 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 sí. pero con rayos ultravioleta que iban como eliminando de los principales y el ozono focos también. Y el ozono también. Entonces preguntan por esas dos cosas. ¿Sabéis algo, Javier, doctor? Del, del ozono ahora mismo no me atrevería a decir nada, aunque entiendo que, que es un agente muy potente que podría desestabilizar el material genético de la membrana del virus, en altas concentraciones, pero la luz ultravioleta, por supuesto. O sea, lo último que haces cuando has trabajado en cabina de cultivos con el virus es poner el ultravioleta mínimo 30-45 minutos por si ha quedado algo de virus, porque aparte lo acerlizas con una sustancia, eh, matar lo que haya podido quedar. Lo que es, es verdad es que la, eh, no podemos coger y darnos ultravioleta eh, a nosotros mismos en alta dosis, pero claro. para la material, por supuesto, porque destruye el virus. ¿Tiene que ver, por tanto, sí. Javier, que el sol es bueno en ese aspecto para el tema vírico, lo que se cuenta, o es simplificarlo mucho? Eh, bueno, es que claro, el equivalente a, a los 30 minutos de ultravioleta que ponemos en una cabina en sol no sabría traducirte, ¿no? pero lo que es, es verdad es que lo que decían de que cuando llegue el calor, cuando llegue el sol, esto puede bajar. Eh, yo solo achacaba, por un lado, a que el frío eh, empeora nuestro sistema inmunitario eh, en general ya, ¿no? claro. y que eh, las altas temperaturas el virus tiene envuelta, tiene una membrana envuelta y se transmite por gotas de saliva. Quiero decir, si está en un ambiente seco completamente y eso el calor y el sol lo favorece, es muy posible que eh, dure menos en superficie el virus. Doctor. Ozono sí. y ultravioleta. El, el ozono es cierto, O3, eh, tiene que ser en, en concentraciones, como dice Javier, muy altas. O sea, eso de tener un, un aparatito yeah. que genera ozono en una esquinita de la casa, pues yo imagino que algún virus despistado y una molécula de ozono despistada también coincidirán y la palmarán. Pero de ahí a creer... Que eso nos va a salvar, evidentemente, de los virus, honestamente lo dudo. Es decir, tendría que haber tanto zono en, en nuestro ambiente que seguramente fuese incluso hasta poco saludable. no Por otro lado, recuerdo que el tema de los ultravioletas, eh, si alguien tiene alguna lámpara de ultravioletas en casa o tal y cual, eh, hay que protegerse los ojos, ¿eh? entre paréntesis, la piel, etcétera, etcétera. O sea, no es tan fácil de andar con una lamparita de ultravioletas dando por aquí y por allá. También preguntan mucho sobre las mascarillas. Las mascarillas que está haciendo ahora mucha gente en sus casas. Hemos visto eh, a personas que tienen máquinas de coser y están, venga, a hacer mascarillas en sus casas para luego donarlas, para darlas. ¿Esas mascarillas sirven para algo o no sirven para nada? Y también, eh, ¿cómo se lavan las mascarillas que tienen filtro? ¿Se pueden volver a reutilizar? ¿Cómo se pueden desinfectar? Más para el doctor wow. Gaona, ¿no? Pues vamos a ver. Eso de andar haciendo mascarillas con cualquier material, la verdad que es un tema tremendamente delicado. ¿eh? Es decir, eh, a veces cuando yo le he explicado, por ejemplo, a mi niña el tamaño de un virus, le pongo un ejemplo, ¿no? eh, eh, El cuerpo humano es como todo un barrio, toda una región de tu ciudad, ¿no? eh, Una célula o un glóbulo rojo es del tamaño de la mesa de la cocina, ¿no? tomando una mesa mediana. Eh, una bacteria es del tamaño de una aceituna. Y el virus es como el tamaño de un granito de sal, ¿eh? para que nos Un eh, grano de sal la... en un barrio, ¿no? Es una buena eh, Exactamente, ¿no? Para que nos debos... no, no sé si Javier más o menos, sí. hombre. Entonces es un <laughs> poquito <ríe> para, sí. hacérselo, para hacérselo para entender a un niño, ¿no? Eh... El, los tejidos evidentemente eh, cualquiera que tenga un poquito de interés y un microscopio en casa puede verlo y muchas veces evidentemente los espacios que hay entre fibras son brutales no como la como intentando parar un grano de sal con una portería de fútbol digámoslo así pues pues no es tan fácil ¿no? no es tan fácil podría crear la falsa seguridad quizá quizá para y por supuesto para los no profesionales llevar alguna de manera que pudiera eh, parar esas gotitas, se llaman gotitas de fluge, que son las que salen disparadas de la boca en los estornudos, en la tos, eh, cuando uno habla a veces muy enfáticamente, como estoy haciendo hoy yo, <laughs> y cosas así, pues puede servir. Pero utilizarlo quizá con una finalidad profesional, si no es un tejido muy bien estudiado, etcétera, etcétera, yo no lo veo por ningún lado. Por otro lado, también es delicado andar aconsejando cómo esterilizar mascarillas yeah. desechables, ¿no? Puff. No sé, Javier, a ver qué, qué opina de eso. Pues no tengo mucho que aportar a cómo utilizar una mascarilla porque eh, la verdad es que el filtro que va incorporado eh, no sé si está preparado para eh, ser mojado con agua de jabón que sería a lo mejor lo ideal para desactivar todo el virus que ha podido encontrarte. Hombre, está hablando de mascarillas para ir a hacer la compra. No estamos hablando de las mascarillas que va a tener el médico que esté ahora mismo con los pacientes en el hospital. Entonces, para algo así eh, más ligero... Mmm, yo no me atrevería a, a dar un protocolo de esterilización de mascarilla, la verdad. Pero sí llevarías, Javier, es decir, ¿tú recomendarías a la gente que cuando, por ejemplo, la sale a la calle en una cuestión como hacer la compra, si puede que lleve mascarilla? Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Hemos pasado, a lo mejor, por una época en España en la que se ha desaconsejado. Yo entiendo que si hay pocas mascarillas... Es más importante que la tengan a mano los médicos, los enfermos, pero en un mundo ideal, es decir, que tuvieras un mascarilla para todos, deberíamos ponerla todos para claro. salir a hacer la compra, porque estás protegiéndote a ti estás protegiendo a los demás. Claro, tú, Javier, pero de, que de, no. de solidaridad. Si lo que fastidia no es eso, lo que fastidia es que te tomen el pelo y te digan que no existe eh, no existe ningún peligro, que no hace falta llevarla es que... y que en definitiva eh, la mascarilla solamente etcétera, etcétera, etcétera. Cuando realmente tú, tú lo habrás visto en China, en Corea, etcétera, todo Kiski llevaba mascarilla, pero no ya para no contagiar, sino también para no contagiar a los demás. Con lo cual es otra barrera, ¿no? Yo no sé cómo juzgará la historia todo esto, pero desde luego uh, la sensación. Yo no voy a engañar. Mira, ponía un Twitter hace poco de Jean-Michel Yard, que sabéis, bueno, para mí es un, un ídolo, y le escribí eh, haciéndole saber un poco lo que estaba pasando en España. Circunstancia concreta nuestra como un poco periodistas que ha venido a la contra, porque Jean-Michel yar fijaos, en Francia hacía un tweet que no era de música, era, es un tipo muy despierto, y decía, vamos a ver, estoy harto. Eh, me están aconsejando, ojo que es Francia, es decir, no, los, los pecados no se los son España. Me están aconsejando los doctores y los expertos de televisión que no hace falta mascarilla. Veo lo de China, veo lo de Corea, veo lo que está pasando y veo lo que ocurre. Y hablo con otros doctores independientes y me dicen que hay que llevar mascarilla. No desde ahora, desde final de enero. El propio de Michel Yard, que es un artista de la música, que él va por todo el mundo, ¿qué tal? Con un poquito de, 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 de visión, de ver las cosas, o quizás que ya es muy despierto hace mucho tiempo, dice: aquí hay, una, aquí hay una división del mensaje. Yo os voy a decir una cosa y no os voy a mentir. ¿Sabéis qué cientos de mensajes tengo de gente que me da auténtica angustia? ¿Iker, dónde compran una mascarilla? Si no hay. ¿Iker, por qué llevan dos meses diciéndome que no, que no valen? La gente se siente, se siente engañada. La gente se siente un poco desamparada. Pero. Si mi ídolo que habla en la tele me ha dicho que no y se reía. Si la periodista que yo idolatro por la mañana o por la tarde estaba riéndose o se compraban mascarillas. Oye, eso cala. Eso cala no una semana ni tres días. Durante dos meses cala. Porque y no había ahora, que alarmar. No había que alarmar. Y ahora la gente, la alarma, ¿sabes cuál es? Cuando vas a la farmacia no hay. Y tienes una hija, tienes un hijo, tienes un abuelo, tienes un padre. Si, si supiera la gente lo que a nosotros nos llega cada día de gente angustiada que ha creído que nosotros también no tenemos ninguna solución pero por lo menos veían que había una gente que, que hablaba de esto bueno pues haré mucha gente desesperada haré mucha gente desesperada es así eh, por tanto queda clarísimo compañeros queda absolutamente diáfano perdón que tengo aquí un voy a el Carmen un momentito que eso es necesario por tanto los fallos en la información perdonadme ha sido permanentes y no entendemos por qué había una noticia que hablaba Javier y doctor es un poco heavy, pero es una de las preguntas que nos hacían. En China, al parecer, el virus seguía vivo a pesar de que el cuerpo era cadáver. No sé en cuánto tiempo, de qué forma. ¿Qué sabéis de esto? ¿Qué, ¿Qué se puede aportar? ¿Qué peligros tiene esto? Javier, no sé si también es una característica de los otros virus que tú has estudiado. Pues este tipo de virus, cuando eh, entra en unas células como si estuvieran vivos. Y cuando sale de ella es como si estuvieran mmm, prácticamente muertos, eh, en el sentido de que necesitan estar constantemente replicándose para no desactivarse, porque la membrana plasmática que nos rodea y que les da esa integridad es realmente lábil, no es algo, no es un caparazón ni muchísimo menos, no es un búnker para el virus. Entonces, si tú dejas un, una placa con, con células, la infectas con virus y, y vas siguiendo un día, dos días, tres días. Mientras haya células, tú sacas medio de cultivo y hay virus infectivo. Pero llega un momento en el que han muerto todas las células. Y la gráfica, si tú representas la gráfica cuánto virus hay, llega un momento en el que no es ni siquiera detectable. Entonces, una persona que ya haya fallecido, mientras tenga células en el pulmón que sean susceptibles de ser infectadas por el virus, seguirá habiendo virus un tiempo. Pero en el momento en que esas células ya desaparezcan y el virus no tenga cómo replicarse, no tiene mucho tiempo por delante. O sea, va a morir. Aprovechando la situación de que estás aquí como virólogo, no sabemos todavía, que es otra de las grandes preguntas, de dónde sale este virus. Y aquí hay una panoplia. Yo, yo hablaba, doctor Gaón, esto es muy importante, y podéis intervenir en cualquier momento, de esa columna de Cebrián que me había sorprendido mucho. No sé si la habéis leído, esa, esa columna sí, sí. que hablaba de una pandemia sí. poco menos que anunciada, donde, no son palabras mías, ¿eh? que luego Juan Luis Cebrián dice, no sabemos este virus, y no creo que sea una persona especialmente dada a la conspiración o a... Más que a la conspiración, que es otro término, a la fantasía o a la fantasciencia, no sabemos si hay una intervención humana o natural. Eso se, se comenta en esa columna que ha sido tremenda. Y luego habla de, toda la, de todo el aviso que se había dado desde hacía un tiempo. Perfecto. Javier, ¿qué sabemos? Y el doctor Gano también, por supuesto. A día de hoy, porque ha vuelto a salir no sé qué historia del pangolín, se nos dijo el murciélago. ¿Qué sabemos a día de hoy de este virus? ¿Los otros virus primos que tú has estudiado y que tú te has doctorado con tu tesis en ellos tuvieron un mismo camino? ¿Hay algo extraño especialmente en este virus y en ese proceso, Javier? En el proceso zoonóptico, que es esta infección de humanos a partir de animales, se llama zoonosis. Los tres coronavirus estos letales han tenido, o se han identificado. Eh, Parientes, primos, ancestros en murciélago y siempre tanto el SARS-1 como el MERS se había identificado un hospedador intermediario, porque del murciélago al humano no era tan clara esa transmisión. En el caso del SARS-1 fueron las civetas y en el caso del MERS ha sido la civeta que era. El, el eh, eh, la la civeta es eh, un mamífero tal casi de grande emparentado con los felinos. Sí, ¿vale? Y el caso del MERS eran los camellos. camellos. Los dromedarios. El caso del MERS, son, de hecho se llama síndrome respiratorio de Oriente Medio, apareció allí y se ha identificado que es el dromedario, el hospedador intermediario. Pero sobre COVID lo no que, sabemos realmente todavía, ¿no? Eh, el último artículo que yo he leído en, es, un, es un Nature y viene a decir que han encontrado especies... Cuando se encuentra una especie que es muy parecida a otra, por ejemplo al SARS, se llamaba de especie SARS-like virus, virus parecido al SARS. Pues ya se han encontrado dos o tres SARS-like virus en pangolín. Porque la primera noticia que salió al respecto era que se había secuenciado un trocito muy muy pequeño, como de 400 nucleótidos. El genoma es de 30.000. Han encontrado 400 nucleótidos en el pangolín. Y investigando un poquito más en detalle, han encontrado eh, dos o tres espe dos otras especies que tienen. Un genoma que coincide con un 90 y muchos por ciento con el del SARS-2 de humanos, lo cual está reforzando la premisa de que el pangolín era el hospedador intermediario, el hospedador donde el virus ha hecho, por así decirlo, su, su campaña de experimentación. ¿qué, ¿Qué tengo que mutar para poder pasar al humano? Eh, parece, todo apunta que ha sido el pangolín. Y el pangolín eh, comido por uno de esos mercados, descartas cualquier posibilidad, porque me lo preguntan mucho, de acción humana. O virus escapado eh, de ese lugar o bacteriológico. Eh, el primero una cosita. De hecho, el pangolín comido. Si el virus entra en contacto con nuestro estómago, probablemente se deshaga. O sea, por Ajá. vía oral no, no se transmite este tipo de virus. Ha tenido que hacer algo respiratorio. Para que eso, Alguien ha respirado ¿verdad? algo del pangolín y ha entrado en su organismo. Sí, algo así. Y lo otro que me dices, a ver. Realmente existen técnicas de biología molecular que nos permiten eh, modificar genomas incluso tan grandes como el coronavirus, que para ser un virus es 30.000 nucleótidos, es algo relativamente grande en la microbiología, ¿no? Existen estrategias para ello. ¿Qué pasa? Que cuando queremos modificar un virus para cambiar un gen por otro, por ejemplo, eh, pasa lo siguiente. Y es que utilizamos o dejamos un rastro en la secuencia. Y ese rastro, que se llama eh, la diana de restricción, es decir secuencias de ADN que nosotros utilizaríamos comercialmente para cortar un trozo y pegar otro, esas diarias de restricción no se han encontrado. Como no se ha encontrado ese rastro, se han publicado uno o dos papers que defiende que es de origen natural el virus, que si el humano lo hubiera diseñado, que se pueda hacer, que tenemos técnicas para ello, habríamos dejado un rastro inevitable para ello. Y no se encontró no ese rastro. Es cierto, pero ya que está Javier y ¿Sí? si, Carmen, si me permitís. Por favor. Eh, es cierto, yo también he leído esos, eh, esas publicaciones científicas en las que afamados virologos dicen que no hay ningún rastro. Eh, pero eh, esta otra hipótesis, Javier, ¿qué te, ¿qué te podría parecer? ¿Vale? Ha sido un virus que nadie lo ha toqueteado, que no lo han modificado genéticamente, pero sí que lo tenían. Y que lo han empleado, el natural, me refiero, el que viene de la naturaleza, ¿se podría descartar esa hipótesis? Yo diría que un centro de investigación de nivel de bioseguridad 3, nivel de bioseguridad 4, como el que creo que está cerca de Wuhan, o en la ciudad de Wuhan, uh -huh. debería contar con las medidas adecuadas como para que eso no haya pasado. Porque ya, pero te recuerdo, podría pasar. Te recuerdo que ha habido temas con esporas de anthrax en algún sitio con temas de viruela, incluso ha habido científicos, eh, recuerdo uno que no sé en terreno, era en Rusia, todavía no me acuerdo que se, incluso se suicidó, de lo culpable que se, que se encontraba. Es decir, que las cosas no pasan, no pasan, los aviones tampoco se tienen que caer, pero se caen. Es decir, la... entiéndeme. Eh, lo único que estoy preguntando es, ¿está claro o aparentemente claro que nadie lo ha toqueteado, que no lo han modificado? Bien, pero ¿Se ha podido escapar? ¿puede haber habido intervención humana en ese aspecto? Eh, a nivel de conspiración, que alguien quisiera sacar ese virus que se ha identificado en la población, que sería... Bueno, o una acción... La... Un no, claro, eh, iba a contemplar las dos hipótesis. Que fuera una negligencia de alguien que no pasó los controles adecuados cuando se iban a inactivar unas muestras, no se inactivaron bien antes de tirarlas, a, eh, antes de desecharlas. La hipótesis de la negligencia, ahí está. Podría haber pasado. Me imagino que tendrá muchos mecanismos de control para que no pase, pero como tú dices, los aviones también se estrellan. Y en el caso de que, de que fuera provocado, yo diría que como no ha ganado prácticamente nadie con este virus, nos ha afectado un poco a todos, desde de este a oeste, de norte a sur, diría que provocado no, pero una, no. una legenda se podría haber sido. ¿Por qué La preguntas todo eso? La última doctor? hipótesis, tan solo agregar que nadie ha salido beneficiado, que sepamos por ahora. Bueno, es más, doctor, yo te invito a que, ¿verdad, Carmen, sería muy interesante con el mmm, Pedro Baños, el coronel? E incluso con el coronel Otero y demás, hablemos un día, quizá la semana que viene, si os apetece, bueno, lo, lo veremos. Sobre ya la. Con... De medicina hemos hablado todo lo, lo posible, de virología, de lo que sabemos. Sobre bueno, la conspiración. Pero igual ¿no? hay que abrir un poco. Entonces, la semana que viene podemos hablar de económicamente, de posibilidad o no de que los expertos que todavía mantenían que eso podía tener algún tipo de rastro de accidente o manipulación, nos cuenten qué es lo que saben, porque es la otra cara del virus, ¿no? Es decir, eh, de momento parece, lo ha contado muy bien nuestro amigo eh, Javier, que no deja el corte, ¿no? Dentro de ese lienzo que es un virus de alguna manera, no se ve muy bien el corte que debería verse. Pero el doctor Gaona, hábil como siempre, dice, bueno, pero estando natural, eso se puede soltar. Yo soy de los que piensa personalmente que no sé quién gana. Ahora, que me están llegando informaciones, porque la naturaleza humana es así también, de que ya intentan ver quién gana, también, ahora me parece... Eh, brutal, si fuera así. Carlos, más preguntas. Bueno, algo que también ha estado corriendo por las redes y, y que también incluso hay que darle un punto, pues hasta cómico, ¿no? Vicente dice: ¿Es verdad que los alcohólicos no se contagian? Porque nos vamos a dar a todos al vino en casa y en leído, cuarentena, nos vamos a poner finos. Doctor. <laughs> He leído, he leído en estas semanas, claro, verdaderas barbaridades ¿no? De gente. A veces no sé si lo dicen con buena intención, lo dicen de cachondeo o realmente se lo creen. Pero en algunos me temo que son las, las tres cuestiones a la Tenemos mejor. que estar arruinados, es decir, que eso no es difícil, y alcohólicos, no. según el presidente sí, de. Sí, me temo <laughs> que es una excusa para algunos para empinar ya. más el codo de lo que deben. Porque que yo sepa, no lo sé. A lo mejor Javier ha visto algún, algún artículo Nada, científico ¿no? que defienda el consumo de alcohol, pero vamos, ni para este ni para ningún virus. No, no, no en absoluto. Hombre, la gente se pensará que si el alcohol desinfecta, a lo mejor si me lo debo está dentro de la A lo mejor por pasar un buen rato con tu familia sí, dentro sí, de casa, sí. pues bueno, ¿no? que estamos en fin de semana, pero vamos, que eso no va a acabar con el virus. Eh, decían también MMS sí o MMS no. Bueno, decía Pablo que era... es lo que, que hemos era... preguntado antes, pero ahora se lo preguntamos a los Terrible. doctores. Terrible, Javier. Negaba con la cabeza. Nada, ¿no? es, es matar una bomba a cañonazos. No tiene sí. sentido. No tiene sí. sentido. Es tóxico para el humano. Tóxico para el humano. Doctor, coincides. Eh, sí, totalmente. Además, eh, yo siempre he desconfiado de esos tratamientos que son buenos para todos. Eh, para todo. <laughs> Para todo, ¿no? Es decir, y los hay muchos, ¿eh? Cada persona su Un mundo, tratamiento ¿no? es caída de cabello, ya. virus, olor de pies, impotencia, <laughs> eh, menstruaciones dolorosas. No es verdad, lo ves por muchos sitios, ¿no? Es decir, no, desconfíe usted de ese tipo de cosas. El otro día que a ti te gustará, doctor, un chamán diciendo: He bebido y he tomado, ingerido, ayahuasca varias dosis cosas. No, sé Dios mío, la de que soy la Soy el coronavirus, digo. Él mismo allá? era el coronavirus. Él mismo era el coronavirus. Es bueno, ¿Eh? es bueno. He llegado hasta el interior de mí ese... sabiendo que soy el coronavirus, digo. Toma es bueno, ya. Sí. Es bueno. Juan Antonio Castillo. Parece ser cierto que a los niños les incide con sintomatología menos agresiva. ¿Cabe la posibilidad de que la carga viral creciente llegue a empeorar los síntomas para los más jóvenes? Se está hablando mucho de eso. Eh, Javier, empezamos. Por aquí sí que es una parte que evidentemente es otra que inquieta a todo el mundo. ¿Qué pasa con los jóvenes? A veces se dan porcentajes y datos, a veces no se dan y queremos saber. Mm, ¿Jóvenes incluso barra niños? Javier. Pues yo he estado leyendo bastante al respecto para encontrar una, una explicación al hecho de que a los niños pequeños no no les afecte con esta severidad y busqué por el receptor eh, si se te de que la proteína es el coronavirus es la llave pues estaba buscando la cerradura la cerradura de las células por la que entra el virus está más presente a lo mejor en adultos está más presente a lo mejor en, en hombres que en mujeres y hay eh, papers para todos los gustos y todos los colores entonces a nivel de cerradura yo no he encontrado ninguna evidencia que diga que en los niños se expresa en menor eh, proporción esta, el, receptor, que es el receptor de la angiotensina, el AC2, que habéis comentado también en el programa otras veces. Entonces, eh, igual hay que asociarlo más a un sistema inmune, eh, no sé si es más fuerte, pero que en, en la misma carga viral no es capaz de penetrar el virus con la misma facilidad y de replicar con la misma velocidad. Igual deberíamos estudiar un poquito más a nivel del de desarrollo de las células, ¿qué genes están expresando en las células del alveolo, del epitelio del alveolo, que son las que realmente infectan los coronavirus? A ver qué genes están sobreexpresados en niños con respecto a adultos para responder esto. O sea que todavía lo sabemos muy bien, pasa, pero no sabemos por qué pasa, ¿no? Javier. Exacto. A no ser que el doctor Gaona tenga una investigación no, no, tratar, no, que haya leído al no, respecto. No, justamente Mark Lipsit, el epidemiólogo de Harvard, que sigo y contacté con él al principio de toda esta historia. Eh, se hacía la misma pregunta hace relativamente poco y él mismo decía que hay que esperar, eh, tenemos que esperar eh, a, a que haya investigaciones, etcétera, tiempo no. No desconocemos muchas cosas acerca del virus ahora mismo y la mayor parte de la comunidad científica no está ahora mismo para hacer muchos estudios prospectivos, estamos tan desbordados que se está intentando apagar el fuego Eso es lo Co primero. coincidís los dos en que jóvenes es un porcentaje pequeño pero ya sí, es significativo también, ¿no? Jóvenes, claro, me refiero, ¿eh? esto es lo que avisamos, es decir lo, lo avisamos en un momento determinado que esto era tan contagioso y tenía tan mala idea el virus, por así decirlo, que era un problema estadístico. Es decir, si afecta evidentemente a mil personas, pues morirá la mayor parte de los ancianos, gente con eh, problemas de enfermedad secundaria, pero a medida que la pirámide se va ensanchando hacia la base y va pillando masivamente a millones de personas, pues evidentemente pasan cosas como la que contaba Pablo, eh, que ayer falleció, por ejemplo, en Francia un chaval de 16 años. ¿no? Mm. Es un problema estadístico. pues eh, Hay pocas posibilidades, pero hay tanta gente que al final le toca a alguien. Javier Ruiz pregunta si se produce fibrosis pulmonar. ¿Es un bulo? Muchas gracias, sois unos grandes. No, sí, Javier. claro, efectivamente, el, el virus al destruir las células que conforman el, el epitelio alveolar, eh, la forma que tiene el cuerpo de responder ante esa herida, porque sale sangre, que sale realmente sangre, si ves cortes histológicos de pulmón, de ratones infectados, ves encharcamiento de toda la sangre que se ha extravasado hacia afuera, y claro, la única forma que tiene el, el cuerpo de curar eso es cicatrizar, formando fibras. ¿Y qué problema tiene esto? Que ese tejido respiratoriamente no es funcional. Por lo tanto, deja esas secuelas a, a medio y largo plazo de, de dificultad respiratoria. O sea, que sí que es cierto que, que cicatriza el pulmón, aunque parezca así una mucosa rara. Parece, que parece una cosa muy heavy que no se cuenta y nadie cuenta. Candel con mucha vehemencia lo contó. Es decir, que, que se asustaban un poco a veces de verlas esto, porque porque una cosa tan minúscula ¿no? como el virus refleja su poder a nivel pulmonar y, y le llamaban exagerado. Luego otros doctores pues han dicho es que esto ocurre, ¿no, doctor Gauna? Claro, la fibrosis pulmonar es, como bien ha dicho Javier, una reacción de defensa. Lo que intenta hacer el organismo es reemplazar el tejido, el tejido noble alveolar de, la, de los pulmones, por otro que es de tipo conectivo, es decir, un, un tejido fibroso de alguna manera para mantener la estructura. Pero eso conlleva, evidentemente, pues una insuficiencia respiratoria a medio y largo plazo. Es decir, es un problema pues, bastante puñetero. Eso lo saben personas que han tenido, por ejemplo, pues bronquitis crónicas. Eh, tipos de enfisema, silicosis, etcétera, pues se va, a se va se pierde lo noble y se reemplaza por tejido conectivo, que no es funcional. Eh, terminamos con una pregunta, Carmen, porque son las 2 y 25. Creo que nuestros amigos han dado el todo, es tardísimo. Pues somos en el Tópico 1, me está diciendo Diego. Eh, sí. porque interesa porque hay lo que los están doctores, contando los doctores eh, o sea, no, un virólogo y un médico de primera categoría, ver, eh, hablando sin tapujos y quiero que sepáis, esto no es tal, pero que es lo más seguido en redes ahora mismo en, en España, ¿no? eso está eh, bien jc, por la dice, información mi hija es trasplantada de donante vivo, tiene un trocito mío cuando tenía 5 años, ahora tiene 21, toma inmunosupresores. ¿Sería más peligroso en su caso? Ha pasado gripe A varias veces lo de inmunosupresores. Hay mucha gente que lo pregunta. Javier, doctor, aunque sea brevemente. Pues, eh, tema complicado ¿Cómo? responder, porque el sistema inmunitario es el que nos defiende de los patógenos y, por lo tanto, uno podría pensar que un virus que entra en tu organismo, si eres inmunodeprimido, tienes toda la desventaja del mundo. Y eso en un primer momento es cierto. Pero ¿qué pasa? Que este virus lo que ocasiona dentro del pulmón es una reacción proinflamatoria exacerbada. Se descontrola completamente hasta dónde tiene que el sistema inmunitario, hasta dónde tiene que llegar para parar la infección. Entonces, eh, una forma de controlar esto es utilizar precisamente antiinflamatorios que reduzcan la inflamación en el pulmón, porque en ratones ha pasado donde estudiamos otros coronavirus y también en, en primarias superiores, que el pulmón de eh, monos o de, o de ratones eh, que sacrificamos en este tipo de experimentos, que murieron o eh, murieron por la enfermedad, no que lo saquemos, sino que murieron por la enfermedad, analiza los pulmones y ya no quedaba virus. No los ha matado el virus, los ha matado la reacción que el sistema inmunitario de forma descontrolada ha, reaccionado, ha, ha, ha producido. En el caso de gente que está inmunodeprimida, si, este, si esta respuesta es un poquito más modulada, puede ser beneficioso, pero eso a posteriori, en un primer momento es perjudicial, claro. Eh, son las dos y media. Yo dejaré de descansar a nuestros amigos. Habrá oportunidad de volver a vernos, seguro. Eh, son jornadas muy intensas. Eh, doctor cuando llena una paliza brutal. Eh, Javi, no, encantado, ya, encantado. Javier, me, me ha encantado. ¿eh? Javier, me ha encantado. De verdad te lo digo. Eh, no teníamos el gusto de, de haber hecho una conexión. Lo, lo gráfico que ha sido. Lo, lo absolutamente didáctico que ha sido en un mundo que es complicado, en unas terminologías que no son sencillas, y hemos aprendido un montón. Fijaos, cuando yo digo que somos 32B1 o, o que ha habido miles y miles cada minuto, 60.000, 66.000 personas por minuto en YouTube, no es por qué buenos somos, es cuánta gente está recibiendo información que no se recibe. Cuando Menor Life tiene un millón de descargas que nunca las hemos tenido, evidentemente. Cuando hay cuatro millones de personas que han visto los programas de Menor Life, no es. Ahora nos da igual, absolutamente. Lo que queremos es que cuatro millones de personas, o una, o tres, o lo que sea, reciban esta información que está muy cara, muy cara. Así que, Javier, eh, te meto en el sí, equipo. Y, sí, y que, sí, dime, y, dime. Y que por la que te interrumpa. Eh, antes de despedirme, sí que me gustaría. Eh, decir unas palabras ¿Sí? y es eh, de ánimo hacia todo el personal que está trabajando ya sea en, por supuesto. Sitio, en, en hospitales, en ambulatorios, en urgencias, eh, la gente que trabaja en un supermercado que también tiene que estar trabajando quiero mandarle todo mi ánimo y me gustaría que esta pandemia por sacarle una lectura positiva sea la de lo necesaria que es investigar este tipo de este tipo de virus y en general lo necesario que es la ciencia y que, desgraciadamente, en España y en otros muchos países cada vez se invierte menos en ella y que el motor, muchas veces, el músculo que hay detrás son los estudiantes, los investigadores predoctorales que trabajan sin contrato o que trabajan con condiciones laborales porque no tienen derecho a, a finiquito cuando se termina el contrato, que, que entre un contrato y otro el organismo pertinente los manda al paro, pero los jefes lo convencen para que sigan yendo a trabajar al laboratorio, porque si enganchárselo en meses o en los años consecutivos tendrían que hacerlo indefinido vamos, que el, el, los investigadores doctorales se enfrentan a un mundo muy difícil y de aquí quiero darle también todo mi ánimo para que salga adelante y espero que esto demuestre lo importante que es la investigación porque hoy hay un virus, mañana es una bacteria y pasado es un insecto que se come las, pl que se come las plantas o sea, sin duda, Javier falta... y, y sé lo que es muy importante? es muy importante saber contarlo muy bien en este mundo que todo es global y en este mundo que todo es inmediato, contar el mensaje es muy importante. Si escuché ruido raro, nos, 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 es que mi hija Alma ha traído aquí al perro y no, 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 os, no os preocupéis. Ha venido, que no ha sido tú, no ha sido tú. Se ha despertado no, el Alma. Se... Ha sido el solo que ha venido por aquí. Ha venido al por entrar, aquí. El perro y el gato. El perro y el gato. Mira, eh, espero, eh, yo creo que están muy bien cuidados y entonces lo tienen. Lo que os quería decir, compañeros, es que es muy importante contar las cosas bien para ayudar a la gente y para que se vea. Que esto es esencial. Porque si nosotros entrevistamos a un virólogo y a un médico y no nos enteramos de nada y el mensaje no llega porque quiere patar a otros virólogos, porque se mete tan a fondo que el lenguaje no, no aporta, pues estamos en la era de la comunicación. Qué importante es que un médico y un virólogo se expresen como cualquiera, con todo su conocimiento, su bagaje y como todos los grandes, con humildad, con el deseo de que otros aprendan. Hay gente que habla. Eh, solo para que aprendan unos pocos, ¿no? O para enseñorearse. Y hay otros que lo hacen con esa didáctica de mostrar lo que está ocurriendo. Creo que vuestra función es importantísima. Yo creo que eh, en el caso del doctor Gaona, tengo clarísimo que ha salvado muchas vidas sin operar, sin hacer detrimento... Bueno, entre todos, ¿eh? No, no, todos. no, doctor. Ya, ya, no es falsa modestia. Tú, de tú, verdad. Has tenido, tú lo decías, tú has tenido que operar en guerra, ¿no? Eh, esto es otra forma también de salvar vidas. Así que os lo quiero agradecer especialmente como nuevo integrante de esta nave en un momento es clave. Vamos conociendo gente muy importante, hermanada en querer servir. Y Javier, eh, con tu tesis ahí detrás, junto a un disco mítico y un Moai, no está nada mal, sobre el MERS eh, un virólogo que seguro que tienes un futuro prometedor. Seguro que estuvo muy bien y personas como tú son necesarias. Muchísimas gracias por tu primera subida a la nave, que sean muchas más. Gracias amigos por enseñarnos cosas. ¿eh? Muchas gracias. Javier, y muchas gracias a vosotros por invitarme a los dos. Eh, doctor Gaona, ¿a ti, qué te voy a, decir? ¿a ti qué te voy a decir? No, nada, no. pues mira, mientras estaba ahora mismo escuchando a Javier, estaba viendo un artículo de hace relativamente poco que un médico, Fermín Rosas Vilar, dice, trabaja en Navarra, la posibilidad de que haya errores médicos es muy alta, está viendo 350, 400 pacientes, y de repente me da por buscarle y veo... Hoy en Pamplona hemos perdido un gran hombre, Fermín Rosas Vilar, médico de urgencias en el Hospital de Navarra. Y en el tanatorio, en Pamplona, en la Sala 4, hoy 28 de marzo, se despide la familia de, de, de este gran médico, Fermín Rosas Vilar. Son, cosas, son pequeñas tragedias que no aparecen en ningún sitio. Por eso que intentamos, intento... Huir de los números, huir de esas estadísticas, huir de esos, esos contadores de, de infernales partidos de algún deporte que constantemente están eh, saliendo en la televisión y de repente tenemos que focalizar. Y hay seres humanos, hay personas. Y por eso, y disculparme si he estado muy vehemente. No, muy vehemente, pero es, es realmente algo tremendo, tremendo lo que está sucediendo. No quiero decir más adjetivos, chicos, yo creo que entre todos vamos a seguir luchando, por supuesto. Por supuesto, doctor, eh, en la reunión secreta. YouTube, sí. ¿no? Sí, por supuesto, en la reunión secreta. ¿Cuándo te encuentran? Contigo. ¿Cuándo te encuentran? Nosotros somos, hijo mío, somos aprendices, sé, satélites. ¿Cuándo te ya encuentran, apoyamos? doctor? ¿Dónde, cuándo emites? Ya veremos, ya veremos. Vale, ya veremos, estás ver. que busquen en tu eh, canal. Esta vez, desde un sitio secreto, no vamos a decir un <laughs> Estaría bien. Empezar, sí, sí, empezar sí, sí. Neurosalus y Estudial me empiezan a estar muy vigilados. No, 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 no. empezaremos así como los terroristas, con una especie de, de paño detrás que no se identifique dónde Tengo estamos, un sitio ¿no? para ti, fenómeno. Jope. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? <laughs> a ver, ¿cuál, cuál? Hay una navajita suiza esperándonos. <laughs> ay, 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 la navajita. <laughs> Te acuerdas, la navajita? ¿no? En lo profundo de la garma, podíamos estar los dos emitiendo perfectamente, con muchos, sí, señor, con muchos sí, más señor. amigos. Ahí acabaremos, sí. Que eh, ahí acabaremos, eh, sí, Carmen. sí. Oye, doctor, eh, la reunión secreta en Twitter, muy activo, con unos vídeos absolutamente, como decíamos, didácticos. Y el doctor Gaona es que por encima de cualquier eh, currículum con el que podría dar así, papá, a la inmensa mayoría de ignorantes que se han metido con él, han osado, podía hacer así, doble bofetón. Bueno, bueno. No, no, así. Por encima de todo eso, el doctor Gaona es un brillante y espléndido ser humano. Eh, la vehemencia es para los humanos. La frialdad y seguir la consigna y decir ahí mañana ve es para los que no tienen eso. Así que yo estoy muy orgulloso de estar con vosotros en la trinchera informativa. Igualmente, Gracias. y que Gracias, cuente doctor. con nosotros lo todo sé. el tiempo que necesites. Lo sé, ¿eh? ya lo lo sabes. sé. Como, como me lo has hecho saber, como todo el equipo. Gracias, doctor. Te admiramos mucho. Gracias, Javier. Un besazo. Adiós, amigo mío. Dios, cuidaos, gracias, cuidaos, gracias. gracias. Hasta luego, Javier. Hasta cuidaos. luego, Carmen. Gracias. Hasta otra, cuidaos. Bueno, pues esto han sido nuestros compañeros en este preciso instante. ¿Eh? Pues sí. Vaya nochecita. Bueno, mirad, eh, me está contando. Oye, se ha liado, claro, es que yo creo claro, es que. ABC, es que... eh, COTV, un montón de que se. Eh, anuncia por cual claro, deja de emitirse, deja de haber grabaciones de programas nuevos, eso es dejar de emitirse. No es exactamente, bueno, se emiten repeticiones. Se emiten repeticiones, Va se a a haber emiten programas repeticiones. repetidos. Se emiten repeticiones y ya está, ¿no? Sí. Eh, yo lo que creo es que no es ningún drama. Vamos a hacer un montón de cosas para estar con vosotros. Sabéis, yo cuando me senté allí en el estudio tenía tantas ganas, tantas ganas, tantas ganas de hacer eso que yo lo voy a hacer. Me tenéis que decir el nombre, luego miraré qué nombres han surgido. ¿Han sí, surgido chulos? Algunos sí, pero no me ha dado tiempo a verlos. Vale. Lo importante era, lo importante, era lo importante, ¿no? Entonces, eh, queridos amigos. Eh, hombre, con la I prensa. De Iker. Yo hago <laughs> con, con I de la recorrida y. archivos sí, Archivos <laughs> y. Eh, mirad, ningún eh, <laughs> temor. Es, jamás. Este es el zoológico? Está o... el zoológico por aquí. ¿Mostramos a Merlín un poquito? Sí. A Pobrecito, ver, mi Merlín. <laughs> a ver, cariño, mira. A ver. Hace... Porque es que no tiene casi nariz. Y ya respira. El este pobre, un poco mal. Es muy mayorcito él. Pero no. es muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Más rico. Bueno, eh... Así, mi niño. Eh... De verdad, lo he seguido... ¡Ole! Estos son los ruidos de lo se... Es como un poco no psicofónico, sabe. ¿no? Mira, mira. Flu, flu, flu. Y la gatica por ahí va. <laughs> Oye, Melín, de verdad. No, no te pongas tan nervioso. No sabéis cómo roca. Barriguetica. No te pongas tan nervioso. Por ahí está la gata, ¿no, hija? Sí, por ahí está el la gata. despierta. Ahora Bastamos se ha todos... despertado todo el mundo. Mira, él manda bailando. Porque claro, la podemos sacar, pero es que es una crack total, mi hija, ¿eh? Se había o sea, asustado un poquillo porque había empezado a oír algunos ruidos y entonces le ha dicho que se quedara ahí. Pero okay. de verdad, es que si veis a mi hija bailar, se pasan todas las penas. Se enfada conmigo, es que se enfada conmigo, pero bueno, nada, yo lo digo por <laughs> es una bailarina tremenda y nos da mucha alegría. Y yo estoy seguro que ahora en vuestras casas cada uno tenéis vuestra que no, alegría. Es que la gente del... está diciendo, no me creo que se acabe cuarto milenio. No. Vamos a, a la cadena a remitir programas repetidos. Y después, cuando pase todo esto y podamos volver a plato, pues seguramente volveremos. Bueno, eh, amigos míos, eh, yo tengo la total confianza. En que si volvemos en poco tiempo, maravilloso. Si hay que volver en casa, ¿verdad, Carmen? Hacer cuarto molino en casa y se puede hacer, maravilloso. Las circunstancias televisivas, quiero dejarlo claro para que mañana no me llamen de todas partes, que no voy a decir nada. Eh, la circunstancia televisiva es complicada ahora mismo, ¿de acuerdo? Y es que yo tampoco quiero dar más datos, pero la, la, la publicidad, pues todo está viéndose afectado. Es que se está hablando de él te está hablando de un montón de cosas. La gente está diciendo, hacer más Milenio live Bueno, pues. Todos es una los opción. días. Vale, entonces, quiero decir, no, yo, yo más no puedo decir, chicos. Yo creo que no hay ninguna conspiración. Entonces, cuando se pueda, volveremos. Porque tiene unos costes hacer cuarto milenio. Y ahora mismo la situación es, es delicada. Yo tengo más ganas que nunca de hacer cosas y les voy a hacer. En mi vida siempre he tenido el entusiasmo como bandera y nada me ha parado. He hecho lo que he querido y lo que he procurado y siempre con un amor a estos temas. ¿Qué haré? No lo sé. ¿Me apetece ahora? Así como Carmen hace sus cosas, ¿a mí me apetece? Pues fíjate, igual volver a los orígenes del puro y duro misterio relatado. Igual hago eso. Igual tenéis otro momento. Porque oye, Carmen con lo suyo, las píldoras de, de la cuarentena, Millennial Life. Hemos intentado, viva la tribu, hemos intentado hacer cosas para que estéis bien, para que estéis con nosotros, porque sabemos el efecto de compañía que nos hacemos mutuamente, no solo nosotros a vosotros, eh, sino vosotros a nosotros. Entonces ahora voy a inventarme, quiero que me digáis nombres, por favor, escribidmelo. nave del misterio, arroba nave del misterio también. Mira, Sergio, te damos da las chapas. <laughs> bueno, me ha impresionado muchísimo el, mi querido Sergio de Pinedo. Estaba yo hablando de mi, no sé por qué me vino ayer, yo no sabía esto, y ayer me vino mi esto de mi, mi ingreso en la SER. Y entonces, ¿Sabes lo que me manda Sergio? No. Yo hice la publicidad de esta es la SER en el año 2003, que salías tú que bueno, con Iñaki, no estaba... con Llamas, con De la Morena, con Paco González, con todos. Y me dice, y es mi amigo Sergio, que llevamos trabajando 15 años juntos, quien hizo ese anuncio. Señores, la radio. En fin, hay bucles maravillosos, hay historias increíbles, y sabéis lo importante. Que, que nada puede detener el entusiasmo. Y alguien puede decir, tú te comes mucho la tabarra y dices mucho entusiasmo, entusiasmo, pero ¿qué? Pues ahora es cuando hay que demostrarlo. Claro que hay baches en el camino. Nadie nos dice que nada sea fácil. Un programa con 15 años se deja de emitir de repente porque las circunstancias son las que son y si se puede, se volverá cuanto antes. Y si no se puede, se volverá más tarde. Se y deja ya de grabar, no de emitir. Se deja de grabar. Emitir, emitir se emite emitir, repeticiones, se pero, repeticiones. Para, pero que nadie os diga que nos ha, hemos avisado. Es decir, ¿por qué? Porque me decía Guillermo que resulta que se ha publicado la nota de prensa de que íbamos con Alcácer y la gente se va a encontrar con que se anunciaba un programa de Alcácer y que no hay programa. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que no haya una rumorología, que nuestros temas. Es muy difícil que no... Bueno, pues mira, esta noche, tanto Millennial Life como Cuarto Milenio son trending top ¿Así? ¿Ah, sí. Se... <laughs> yo estoy contento, ¿sabes por qué? por qué? ¿Sabes quién me ha escrito? Es que... Me ver. mandan un WhatsApp, ¿vale? Que yo no estoy muy de WhatsApp, Yo tengo en mi WhatsApp, bueno, no voy a decir porque es como secreto, pero vamos. Eh, me manda que me dice, eres el número uno, que eh, me entra. Estoy contigo, estoy contigo, amigo mío. Eh, siempre. Alfredo Mejido. Alfredo Mejido, mi ídolo absoluto del fútbol, Retrofútbol, volveré con el cuñado, igual me invento algo porque tenemos ganas ya de reírnos también, ¿eh? Y de estar juntos. A lo mejor volvemos, ya veremos de qué forma, técnicamente no podemos ahora, pero ya veremos. En fin, que no solo yo, no solo Carmen, no solo todo el equipo, que son extraordinarios, vamos a seguir escurriéndonos las neuronas para seguir haciendo cosas. Millennial Life sigue vivo. Y muy atentos. Canal Iker Jiménez en YouTube. Canal de Carmen en, en el suyo de YouTube. Van a pasar cosas. Yo nunca hubiera pensado en enseñar la biblioteca, Carmen. Nunca lo hubiera pensado. No, pero ya no te quedaba otra. No te has podido librada. Estamos encerrados y, pero y no esto, has Yo me lo he salir. pasado genial. Ah, bueno, eso me me he pasado bien. genial. Y a la gente le está encantando ¿eh? tu Biblia. Bueno, pues entonces, lo que os quiero decir a todos es que el entusiasmo que es el lenteos nunca para. Y que vamos a discurrir, a pensar. Porque lo nuestro es aprender, buscar y contar. Para estar juntos, ese es nuestro oficio y eso es imborrable. Se lleva en el corazón, no en una marca de micrófono, no en un diseño de un plató. No, 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 no. La información, el contenido y la pasión va con nosotros. Sea aquí, sea en la biblioteca de Carmen, porque la encuadran en tu biblioteca. Es que me encantó. Estoy enamorado del encuadre que yo no lo andaba. Y digo, yo quiero hacerlo algo así. Pues ahora Soy no Soy tan ves, pesado te que te voy a ocupar. no hombre. Pero de vez en cuando. Entonces. Tienes a eh, gracias a todos. Gracias a todos. No es ningún drama, cuando todo esto pase volveremos a hacer programas nuevos si Dios quiere y seguiremos aquí, en la trinchera de YouTube, haciendo un montón de cosas, con el máximo entusiasmo, la máxima alegría y el compromiso insobornable con el público. No queremos otra cosa, porque quien nos ha puesto ahí desde hace muchos años sois vosotros y nosotros nos vamos a fallar.